Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están todos, amigos? Bienvenidos a Formando Toro. ¿Cuántos vendedores que estoy viendo acá? Bueno, espero que todos estén muy bien. Quien les habla, Álvaro Rosa, un ferviente vendedor de autos. Me dedico a esto hace más de 15 años y me ayuda a poder mejorar el mercado automotor. Quiero decirles a todos que está el chat abierto, ¿sí? Para todos los que quieran eh, poder ir escribiendo. Me gustaría saber por qué este video está destinado a todos los vendedores de auto o a los que están comenzando esta carrera y no cuentan con estructura. Es decir, a los que no tienen agencia, me gustaría que en el chat, ya que está abierto, vayan escribiendo, ¿sí? eh, vamos a ir introduciendo todo este camino de toda esta charla para darle todas las herramientas que puedan tener para todas las personas que no tienen estructura, ¿sí? todo lo que es una venta online, cómo nos estamos manejando. Quiero decirles también que es algo muy importante que yo veo en el mercado automotor, que si cualquiera de hoy entraría a Google y pondría vendedor automotor e inspeccionaría una página, le saldrían muy pero muy pocos elementos, es decir, agencias multimarca hay miles, agencias oficiales también, pero vendedores de autos que tengan gana de ayudar a otros vendedores de autos disertantes hay muy pocos, ¿sí? Vamos a trabajar con procesos, y todo lo que digamos eh, en este taller, todo lo que hablemos, no solo a través y a lo largo de esta reunión, sino es a través de mi experiencia. ¿sí? Mi experiencia de la que llevo más de 15 años trabajando, comprando y vendiendo auto, y vamos a hablar el 90% de las veces de mis errores, de todos los errores que he tenido, que me han cometido, a que me dejen enseñanzas, críticas, constructivas, ¿sí? para poder ayudar a todos. Obviamente, que leer el chat que ya van escribiendo me, me, me es muy difícil. Cuento con la ayuda de, de colegas que están ayudándome en este momento para poder dar toda esta charla. Así que vamos, vamos a ir comenzando y hablando sobre todo en base a todo lo que es mi experiencia como vendedor de auto para, para poder ayudarlos a ustedes y ir tomando un camino. Quiero decirle algo: ¿cómo vamos a manejar este taller? ¿Sí? Primero de todo, eh, ante mi presentación, es decir, y todo lo que vengo logrando, lo que vengo trabajando en equipo, vamos a hablar eh, de nuestro sistema operativo, nuestro CRM que puede ayudar a todos ustedes a poder organizar su negocio mucho mejor. ¿sí? Vamos a hablar de nuestra empresa, cómo compramos y vendemos autos en Argentina. Y también así vamos a poder ir hablando un poco de todo lo que tenga que ver con Comunidad Auto. El primer portal que una agencia es multimarcas eh, con oficiales. Esto nos permite a nosotros tener un alcance mucho más y, y, y mayor con toda la gente. ¿sí? Eh, para nosotros es muy importante los temas que vayamos tocando en el taller porque nos van a servir para todos los chicos que no tienen estructura. Todos comenzamos a vender desde muy abajo. sí Y algo que quiero rescatar y quiero decir en esta historia que contamos, como hoy se dice, el storytelling que tienen las personas para dirigirse, para comentar, es contando una historia, ¿no? No vendiéndole. Sabemos que hay un montón de cursos de ventas, hay un montón de gente que habla sobre venta, sobre todas las cosas, y muy importante en el mercado, que hoy uno puede vender en un abanico de cosas, pero el vendedor de auto no tiene profesionalismo, ¿sí? No estamos en una universidad donde podemos estudiar la carrera. Algunos... Eh, el, 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 el gen de vendedor lo tienen dentro, el don. Otros lo despiertan de muy chico, otros lo despiertan de más grande. sí Pero el vendedor de auto es alguien que necesita tener procesos. Durante todo este tiempo me dediqué comprando y vendiendo autos desde muy abajo. sí Inicié vendiendo autos en la calle, a muy chico, muy corta edad. En ese momento no había Facebook, no había Instagram, no había nada de lo que pueda haber hoy que te acerca y te conecta con la gente de forma muy rápida. Era patear la calle, un cuadernito de compra, un cuadernito de venta, me permitía poder estar al alcance de las personas y de esa manera poder ir gestionando todo lo que, lo que vamos a ir haciendo. Y puntualmente una de las cosas muy importantes de las que hablo, que me tocó ser vendedor de plan de ahorro, el cual en el plan de ahorro uno conoce la falta de procesos que hay, ¿sí? donde uno le permite a la gente decir que va a tener el auto ya, no va a tener el auto ya, pero me dio saber de lo que yo no quería estar, obviamente que me despidieron. Eh, si bien fui un muy buen vendedor, y ahí me di cuenta que podía empezar mi propio camino. Cuando comencé, chicos, no tenía un auto, que queden claro arranqué con autos prestados, ¿sí? No vengo de un apellido largo, no vengo de una familia de plata, gente trabajadora, humilde, y logré bastante, ¿sí? Porque creé una empresa como ROM, que es una red de servicio automotor, dividida en todo lo que es el área de cero kilómetros y usado. Creamos nuestro propio CRM con un equipo de trabajo grandioso que les permite no solo a ROM tener su empresa ordenada, sino también a ustedes y crear un portal para estar todo comunicado, ¿sí? Porque imagínense que hoy a través de Facebook, a través de Meta, de Instagram y de todos los canales podemos poder llegar a las personas. El tema es cómo llegamos, cómo abordamos a cada uno de ellos. Entonces, este taller es para cada uno de los que no tiene estructura, ¿sí? Nuestra introducción personal y la introducción de lo que venimos hablando va a ser ese puntapié y quiero que queden claro algo, de lo que vamos a hablar en este taller es de mi experiencia, ¿sí? no estamos hablando ni de un libro de neuroventa ni de neurociencia, hablamos de mi experiencia, la que tengo como dicen los americanos en el face to face, en el cara a cara diario con todos mis prospectos, con mis clientes, clientes muy felices y muy contentos y también muchas veces los que he tenido enojado que son los que me han llevado a escribir libros de procesos para poder tener los manuales y poder brindarle a cada uno de ustedes la posibilidad de mejorar el mercado automotor. Es decir, si bien soy un ferviente vendedor, mi idea es transportar todo lo que yo conocí todo a cada uno de ustedes de la base de mis errores. ¿sí? Creé mi manual de procesos para poder ayudar al mercado automotor a través de las personas que no tienen estructura. Así que vamos a ir comenzando, obviamente. Más allá de mi experiencia personal, de todo lo que les pueda dar a ustedes, vamos a hacer una introducción en la cual vamos a tocar tres o cuatro puntos para las personas que no tienen estructura y también vamos a ver lo que aprendimos después de este taller. Y no obstante eso, vamos a tener la oportunidad de dejar preguntas abiertas. ¿sí? Vamos a dar la posibilidad a los que quieran levantar manos porque creo que esto nos va a ayudar mucho en la interacción. Imagínense que a un vendedor le gusta hablar pero no le gusta escuchar. Así que no creo que tengan mucha ganas de estar una hora escuchando a un ferviente vendedor que quiere decir todo lo que hace y todo lo que puede hacer. Así que bueno, vamos a tocar uno de los primeros puntos, ¿sí? Que es crees que puedes lograrlo, ¿sí? Yo creo que todo lo que estoy leyendo de los que van escribiendo, más allá de que van saludando, me gustaría saber de todas estas 100 personas que ya están conectadas, los que no tienen estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este video, en este taller, hay mucha gente que está conectada, que tiene agencia. Igual que yo, obviamente que uno hasta el último día que esté en su vida va a aprender, esa es la realidad, pero también nos va a permitir a que cada uno de los que tenga estructura pueda apoyar. ¿Cómo veo el mercado automotor? ¿Y por qué digo que crees que puedes lograrlo? Para mí el mercado automotor está separado por una pirámide, ¿sí? Esa pirámide comienza por la fábrica, que para que un auto obviamente exista, que es lo que nos transporta cada uno de nosotros, o un vehículo, para que ese vehículo exista lo tiene que fabricar. Las fábricas estudian el mercado, estudian la tendencia del mercado para saber. Imagínense, Volkswagen tiene cinco productos en el segmento sub, cada uno de ellos eliminando muy prontamente un sedán, ya casi el Volkswagen eh, quedan muy pocos. Y uno se pregunta por qué. Cada vez existen más country, cada vez existen más eh, poblaciones que necesiten autos con mayor despegue. Es decir, una terminal automotriz estudia el mercado. Entiendo que cada una de ellas, seguramente, no solo debe estudiar el mercado, sino debe tener parte de su cultura del país. ¿sí? Alemania, Volkswagen es una empresa obviamente estricta, eh, Japón con Toyota entiendo que tiene toda la digitalización, Estados Unidos con Ford los procesos, y sobre todo lo que a nosotros nos gusta son los procesos. Entonces, en creer que podemos lograrlo sabemos que nunca vamos a poder ser una fábrica, a menos que no querramos. Pero sí podemos tener la oportunidad de ser una agencia oficial. Y la agencia oficial le vende a dos... A, tiene dos posibilidades de vender. Venderla al cliente final, que es parte de la sociedad, que puede ser un prospecto o que puede ser un cliente, y le puede vender a la agencia multimarca. En este caso, la agencia multimarca, quienes les habla, nosotros, ¿sí? Ron, cuando comencé, arranqué siendo una agencia multimarca y voy a seguir siéndolo, nos permite, obviamente, analizar el mercado de por qué la gente elige muchas veces una agencia multimarca con diferentes posibilidades. Pero para los que muchos están dentro de esta reunión, que han tenido la oportunidad de ser gerentes de concesionarios oficiales, han tenido la oportunidad, entienden que hay procesos. Ahora, ustedes díganme una agencia multimarca que tenga procesos. Un libro. Es decir, si yo hubiera tenido la oportunidad de tener este manual, de haber tenido este libro, no hubiera cometido todos los errores que yo cometí. Con la gente, que llega el auto mañana, que llegue el auto hoy, que te digo esta diferencia, que no te digo esta diferencia. Es decir, uno como vendedor de auto se va haciendo camino al andar. Y si ustedes saben bien, se dice, con el perdón de la palabra, que en la escala de Garca, como decimos en la Argentina, primero está el abogado y después está el vendedor de auto. ¿Cómo desmitificamos nosotros, cómo decimos que el vendedor de auto no es malo? Con procesos. Es el mejor camino. No hay un vendedor bueno, un vendedor malo, un vendedor con producto. Un vendedor que tenga procesos. Un vendedor que lo que diga lo cumpla. Particularmente en creer que uno puede lograrlo desde el punto de vista es saber que yo como agenciero y sin ningún tipo de capital, se los puedo asegurar, ni inversión, ni agencia, nada, arranqué con uno y poder tener un montón de autos. Pero me iba frustrado un montón de veces a mi casa porque no tenía procesos. Y veía que una agencia oficial sí, una agencia oficial se audita todos los meses por la terminal automotriz. Una agencia oficial tiene que tener el cartelito puesto, es decir, niveles de estandarte elevados o no, que se aprueben para la cultura de nuestro país o no, no tiene nada que ver, pero están. Particularmente las agencias oficiales tienen ese tipo de proceso que le permite al cliente o al prospecto tener una mejor estadía, que se cumplan o no, y seguramente se auditan a través de los gerentes, en algunos casos sí, en otros no, pero cuando vos sos agenciero y sos agenciero de alma, y tenés tu propia agencia, lo que vos querés mejor es que toda la gente que está con vos pueda tener, más allá de la mejor estancia, el mejor nivel de... desde la recepción hasta la entrega del auto. Entonces, como no encontraba un manual, entraba en Google y buscaba, sí decía, quiero vender mejor un auto, me aparecía Joe Girard, un vendedor de los años 67 en Estados Unidos, con las 13 reglas de venta. Estados Unidos tiene una cultura totalmente diferente a la de la Argentina. ¿Qué me pueden decir? Eh, piensan diferente, hablan diferente, tienen otro tipo de palabra, son totalmente distintos. Entonces no encontraba nada. Yo encon quería encontrar un vendedor argentino, un vendedor que me dijera que fue y está en un libro récord de Guinness por ser muy gran vendedor, por tener libros de proceso, que me ayudara a decir cómo puedo empatizar con una persona. Claramente hay un montón de cursos de venta, pero digo, muchas personas dicen que en vendedor se hace. Otros dicen que vendedor se nace, algunos se despiertan antes, otros se despiertan después. Pero la realidad es que yo dije, si yo estoy encontrando el camino, ¿por qué no lo puedo compartir con otros? ¿Por qué no puedo ayudar a través de mi libro de proceso? Y repito, lo que dice Álvaro Rosa es por la experiencia de Álvaro Rosa. No hablo sobre la experiencia de otro, hablo sobre mi experiencia. Y hoy, después de 15 años y de vender un montón, puedo decir que soy... Una de las pocas personas en la Argentina, o quizás la única, que invirtió en tecnología, que invirtió en programación, en crear mi propio CRM. Cuando comencé y di mis primeros pasos, dije: No puedo tener un cuaderno y tener todo anotado a través de un cuaderno. No me puedo manejar en un cuaderno. Necesito un software, necesito un sistema. Conocí algunos, claramente no voy a dar marcas porque existen competencias de nuestro CRM, pero me di cuenta que ninguno tenía las expectativas de lo que yo quiero como vendedor, que, que, que pueda realmente hacer cosas que, que, que yo pudiera. Y empecé a indagar un poco más en el mercado y seguí nuevamente. Dije, bueno, conferencias de vendedores de auto, búsquenlo y hasta el día de hoy, no existe. Universidad para vendedores de auto, carrera de vendedor de auto. Es decir, cuando vos sos vendedor tenés la posibilidad de, de poder mejorar día a día. Y seguramente el vendedor es un seductor, ¿sí? Entiendo que hay e-commerce y hay estructuras de trabajo que compran y venden auto a través de formatos muy industrializados y con muy buen, muy grado de institución, pero pierden ese calor, ese fake-to-fake con el vendedor, donde el vendedor sube, baja, donde tiene ese tipo de ritmo de que todos los que estamos acá somos vendedores de auto. Es decir, si bien yo puedo ayudar a cualquier vendedor a poder tomar procesos para poder vender mejor, creo que cada uno tiene su estilo, creo que cada uno se dedica realmente de una manera y yo vengo a mejorar ese proceso, a darle este manual de procesos para poder saber cómo abordar dificultades y ciertas situaciones que a lo largo del día vamos teniendo y cómo podemos ir mejorándola para que la gente empiece a poder recomendarnos, ¿sí? Creer que poder lograr algo es algo que depende plenamente de uno y de nuestras energías. Entonces, seguía buscando en Google, no encontraba absolutamente nada. Vendedores de auto, me aparecen web que venden autos y e commerce que venden autos. Algunos mejores, otros más lindos, pero de vendedor de auto no me aparece absolutamente nada. Dije, bueno, necesitamos un manual, necesitamos procesos, necesitamos un libro, poder ayudar al mercado automotor. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de mi experiencia para poder mejorar. Porque en esta pirámide donde está la fábrica, donde está la agencia oficial, donde viene la agencia multimarca, por lo que queda es la línea del prospecto, la sociedad. La sociedad que nos elige. ¿Cómo nos va a elegir a través del conocimiento hoy de las redes sociales? ¿Cómo podemos ser creíbles? ¿Cuántas agencias creen que ya hay el Meta? que hay en Facebook, que hay en Instagram? Es decir, hay muchísimo. ¿Cómo abordamos a una publicidad paga? ¿Cómo estudiamos Meta? Yo soy un ferviente analizador del mercado automotor. Me gusta analizar cómo piensa la fábrica, cuáles son las tendencias. Me gusta analizar una agencia oficial. Yo recuerdo que iba a una agencia oficial a retirar un auto y miraba cómo era la entrega, cómo era la recepción, cuántas veces sonaba el teléfono, de qué manera un vendedor se podía levantar y atender mejor. Estudié los libros de proceso de los concesionarios oficiales de, de diferentes marcas. Pero en una agencia multimarca no, no hay nadie y hoy hay un montón de vendedores de auto en red que ganan muy pero muy buenas comisiones sin contar con una estructura teniendo la posibilidad de pasar un auto. Dije, bueno, realmente esto es increíble, pero necesitamos procesos. Y los procesos los tenemos que acompañar desde el lado desde la honestidad, ¿sí? Algo que realmente tenemos que abordar y en cierta manera saber que las emociones son los lugares donde nosotros vamos a basar la mejor confianza para nuestra venta. Es decir, el vendedor recomendado que nosotros podemos estar, el referido. ¿sí? A través de nuestro sistema operativo, ustedes van a ver a lo largo de este taller sobre la parte final, creamos un lugar para referidos. Todos hoy al final de esta charla pueden crearse un usuario y una contraseña y empezar a referir. ¿sí? Esta charla se basa... En que cuando decimos la pirámide desde la fábrica que se dedica a fabricar auto, la agencia oficial que se dedica a vender el cero kilómetro, que le puede vender a una agencia multimarca como a un prospecto o a un cliente que es por debajo de la línea de sociedad, se lo puede vender a una agencia multimarca, pero tenemos un montón de referidos, tenemos un montón de recomendados. Pero, ¿cómo hacemos si no tenemos procesos? ¿Cómo.? Podemos a dar una publicación y cuando la persona me pregunta, no tengo elementos para seguir respondiendo como vendedor. Pero claramente digo que soy vendedor porque es algo que sé, que siento que tengo en la sangre, que, que lo puedo hacer. ¿Y por qué digo las emociones? Yo quiero contarles ciertas anécdotas. Cuando yo llego todas las mañanas, ¿sí? lo primero que hago es cambiar un vaso de agua de energías dentro de mi, de mi oficina. Es algo de lo primero que hago. Creo mucho en las energías, no no creo en la mala onda, no creo en la mufa, no creo en creo en la energía, ¿sí? Las personas se ionizan de forma positiva o de forma negativa. Y lo que queremos lograr nosotros es que cuando un prospecto, un cliente esté dentro de nuestra oficina, esté de forma amigable. Y lo que nosotros menos vamos a hablar obviamente va a ser de una compra o venta de un auto, vamos a hablar de una historia, vamos a generar empatía, vamos a seducir al cliente, vamos a hablar particularmente del día a día, de algo con lógica y sentido común para que realmente esa emoción que podamos tener con, con nuestro cliente, con nuestro ida y vuelta, nos permita a nosotros de alguna manera u otra empezar a tener un vínculo. Nosotros tenemos que formar un vínculo con la persona. Ahora, ¿cómo formamos un vínculo cuando no tenemos una agencia? Cuando no tenemos una estructura y lo hacemos a través de una red social. Sí, seguramente encontramos videos de personas que se dedican al storytelling, que grande, son muy increíbles, tengo coaching que me preparan a mí de hecho, Gonzalo Talora trabajamos mucho en conjunto y de todo lo que hacemos. Pero cómo generamos ese vínculo, cómo generamos esa confianza. En, en mis manuales de proceso y en mi libro, todo lo que respecta formando toros, nos dedicamos a eso, a generar vínculos con las personas. El vendedor es un vendedor que depende 100% de las emociones, las claves de su éxito. Yo tengo mis vendedores que lo veo listo, tengo el, el boleto cerrado. A los 10 minutos se cayó la operación, está todo el día para abajo el vendedor. ¿Cómo se vuelve a dar vuelta y vuelve a generar una emoción positiva, una energía positiva para atender al que sigue en una estructura? Obviamente que entendemos que esa, que, que esa posibilidad que tiene, él tiene que generarla de forma positiva rápidamente. Revertir. ¿Cómo un vendedor puede tener la capacidad de revertir y dar vuelta a una situación para poder estar en el concepto de vuelta, para ser claro, para volver a vender. Hay estructuras de agencias multimarcas que tienen muchos vendedores, hay otras que tienen pocos vendedores. Pero hay algo que siempre existió. Si antes la agencia oficial era el único encargado de vender un cero kilómetro y tener la posibilidad de que esa agencia cero kilómetro le vendiera solamente a un cliente, ¿cómo abordábamos nosotros como agencia multimarca convencerlos? Aquellos nos vendieran un cero kilómetro para poder vendérselo a nosotros, a las personas. ¿Cómo lográbamos nosotros tener esa posibilidad de, de decir, bueno, yo también quiero tener un cero, así obtengo un usado? De esa manera que nosotros logramos que el mercado vaya mutando, vaya cambiando y vaya mejorando todo este índice, nos permitía a nosotros cada vez vender más y tener menos procesos en la entrega y un montón de cosas que están sucediendo. Que obviamente en nuestros manuales tenemos. Entonces, gran parte de nuestra emoción tiene que estar al pie, es decir, tiene que estar continuamente preparada porque es lo que nos permite a nosotros salir nuevamente a la cancha para volver nuevamente a vender. Y los procesos son muy importantes, es decir, crecer a través de nuestros procesos es lo que nos va a permitir a nosotros no solamente tener una buena venta, sino tener una venta honesta. Veo que están escribiendo un montón, obviamente saludo a todos los que nos están. Eh, saludando a todos los que nos están escribiendo ya en el chat. Obviamente tenemos la posibilidad de, de, de hablar de todo lo que nos respecta a la compra y venta automotor. Ahora vamos a abrir, obviamente que para nosotros es mucho más fluido como vendedores de autos a todo lo que sea la parte de preguntas y respuestas. ¿sí? Obviamente, eh, en, en, en el punto de la venta tenemos que tener en cuenta cuando la venta es digna. ¿Por qué digo digna? Porque es donde nosotros vamos a empezar a cambiar todo lo que representen los procesos. Tenemos que setearnos de una manera diferente, ¿sí? Y empezar a utilizar, obviamente, ciertos procesos que nos permitan a nosotros trabajar de forma diferente. La dignidad es, yo, como elemento que hablo de mis procesos, de mi ejemplo, eh, es vender claramente con la realidad. Yo a mi cliente le digo cuánto es el costo del cero kilómetro del que consigo, porque el cliente tranquilamente va a llamar por teléfono y hoy la agencia oficial le va a dar el mismo precio. Pero le tengo que hacer entender con procesos cuál va a ser mi nivel de compra, que voy a abordar la toma de usado, que voy a trabajar. Y muchos de ustedes, los que no cuentan con una estructura, que no cuentan con una agencia, no tienen procesos. Entonces, yo veo muchos vendedores que. Hola Álvaro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Mirá, te habla Maximiliano de Córdoba. Tengo un amigo que quiere comprar un auto. Ah, buenísimo, espectacular. Pasame el número. Me pasa el número, me pongo en contacto del vendo y le genero una comisión. No es solamente que creamos un CRM. Creamos un plan de referido para que todos los vendedores que no tienen estructura empiecen a comunicarse con diferentes agencias para empezar a ganar dinero. Pero lo tenemos que hacer de una forma prolija. Y nos pasa que a veces decimos un precio y ese precio se sobrevalúa. Y los gastos de la estructura de cada uno terminan siendo abismales. Y obviamente que lo que pasa ahí se desvirtúa, obviamente, la compra y venta automotor. Y es lo que viene pasando durante mucho tiempo en la Argentina. Y obviamente que yo quiero mejorar. Mucha gente me dice, Álvaro, si vos vendés un montón y vendés bien, ¿por qué querés colaborar con otros vendedores? Porque yo dependo de otros vendedores. Dependo de todos ustedes. De todos los que me recomiendan a diario para que yo le pueda vender a, a otros a través de mi estructura de trabajo, a través de mi formato de trabajo. Entonces, yo necesito que toda esa gente esté capacitada y esté preparada, pero no con neuroventa, hablarle a la mente y con neurociencia y ser mejor vendedor, con vendedores con procesos. ¿Cómo abordamos a un cliente, cómo abordamos un prospecto? Obviamente vamos a ver un montón de cosas, de, perdón, de cosas que tiene Lucy, que realmente son muy, pero muy buenas. La venta honesta es una venta duradera, claramente, ¿sí? En los vendedores de auto hay algo que se dice que no tenemos honestidad, que no estamos bien vistos y parte de lo que nosotros queremos es, obviamente, vernos mucho mejor. En la venta duradera y la venta honesta es una venta con procesos, ¿sí? Una venta que realmente nosotros necesitamos tener para cada día ir mejorando mejor esta historia, es decir, este comentario que tenemos a diario con los clientes cuando nos vienen a visitar y, y tener la posibilidad de poder... Con ellos demostrar cuál es el negocio de hoy. Repito, yo no encontré la posibilidad de que alguien me forme, de que alguien me ayude. Encontré en el mercado la posibilidad de, de, de continuamente de gente que me decía: bueno, vamos para acá, vamos por allá, pero nadie me enseñó a ser más vendedor. Yo creo que vendedores somos todos. Todos tenemos una posibilidad de vender. Todos tenemos esa posibilidad y energía de decir lo que hacemos y lo que somos y demostrarnos como tal. Pero necesitamos tener ese tipo de procesos que nos empiecen a ayudar abordar una situación en la presencia desde la recepción, desde la venta, desde la consulta, desde cómo aplicar una preventa para ayudar a uno de nuestros vendedores y que vaya siguiendo cada uno de los cursos, sí. Vamos a mostrarle ahora, allí vamos a mostrar un poco cómo podemos mejorar con todo lo que respecta a nuestro sistema operativo, sí. Eh, hoy nuestro sistema operativo puede competir tranquilamente con cualquiera de los que ustedes eh, estén en el mercado, sí. Todos los vendedores que están sin estructura, que son vendedores de auto, van a publicar fotos de auto, van a publicar fotos de, de historias, van a abordar todo, pero los datos van a quedar en meta. Es decir, ustedes necesitan empezar a que esos datos se queden con ustedes. ¿sí? Claramente podemos hacer una nueva consulta. ¿sí? Yo les puedo mostrar cómo nuestro sistema operativo empieza a funcionar desde un interesado, desde una consulta simple que ustedes puedan cargar con procesos rápidos en cualquier tipo de cliente, ¿sí? Puede estar o no, podemos generar una consulta rápida para poder cargarla. Esa consulta, ¿sí? La podemos encontrar, que nosotros cargáramos de forma rápida, entrar en el panel, todas las consultas que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, en este caso, obviamente yo está seteado, podría ver las consultas del día de hoy, los seguimientos de hoy y las consultas que tendríamos, obviamente, dentro de los 30 días. Estos datos que nosotros tenemos, son procesos que creamos para que ustedes los vendedores sin estructura puedan empezar a almacenar y empezar a tratar de tener toda la información con ustedes. Obviamente que este panel es el panel de venta, ¿sí? La empresa va de un área comercial, contable, gestoría, comunicaciones, como de la misma manera, podemos apretar el botón de comunidad auto y llevarnos directamente al portal donde vamos a estar todos, ¿sí? Todos los vendedores vamos a estar directamente ahí que podemos ver obviamente toda la tecnología. Comunidad Auto es el primer portal en agencias multimarcas y oficiales que realmente les permite a todos ustedes estar conectados de forma diaria, ¿sí? A todos los vendedores que no tienen estructura, a los vendedores que obviamente cómo pueden llegar al precio de un oficial, lo pueden tener acá, ¿sí? Pueden encontrar todo tipo de servicio, desde talleres, logística, mecánico, gestores, todo lo que nosotros estamos haciendo, poder generarlo de forma... Eh, rápida, ¿sí? Lo pueden ver sin ningún tipo de duda. Bueno, ahí tienen un poco de la vista de lo que es el portal de comunidad auto, también obviamente lo de Lucy, vamos a volver a la pantalla Lucy, voy a seguir aceptando personas que están entrando obviamente, y quiero hablarles algo antes de que arranquemos con las preguntas y respuestas para empezar a hablar sobre ventas, ¿sí? Quiero que empecemos a interactuar, obviamente, quiero que dejarle algo en claro al vendedor sin estructura. Lo que nosotros vamos a hablar hoy acá y lo que nos vamos a llevar en este taller es hablar con disciplina y a vender con procesos, ¿sí? Obviamente yo soy un vendedor igual que ustedes, con mucha más experiencia de venta, con menos experiencia de esto de lo que me dedico, empiezo a hacer talleres, por eso los talleres son gratuitos, ¿sí? Obviamente que nuestro libro de proceso tiene 140 páginas donde hablamos de toda la experiencia de compra y venta automotor, de los que nos refleja a nosotros. Pero antes de abrir eh, a las preguntas y respuestas y empezar, ya pueden ir preparando para ir levantando la mano. Para empezar a licuar todas las dudas que tenemos a través de nuestra experiencia, algo de lo que tenemos que tener en cuenta es la disciplina, sí, el orden sobre lo que nosotros pactamos para hacer todos nuestros consejos, todas nuestras mejoras hacia las personas, empezar a hacerlo desde ahí, empezar a, a saber que podemos vender mejor desde la única manera que vendamos con proceso, con prolijidad, empezar a tener un ida y vuelta. Con todos nuestros clientes y con todos nuestros procesos. Bueno, vamos a arrancar con preguntas y respuestas, ¿sí? De forma rápida, para que empiece a tomar, obviamente, nuestro taller un ida y vuelta, ¿sí? Así que, bueno, empezamos a, a permitir los que vayan levantando la mano, los que pueden, sí, los libros están a la venta, claramente, ¿sí? Ahí vamos a ampliar la pantalla. A ver. Bueno. Acá si son vendedores, muchachos, tienen que abrir el micrófono y empezar a licuar duda. Todo el mercado automotor, desde lo que compramos a lo que vendemos, tenemos que estar para colaborar y para ayudar. Para eso tenemos este chat y tenemos este, esta charla, ¿sí? Así que aportemos, obviamente. Levanten la mano, fíjense que lo pueden hacer, el primero que quiera levantar la mano, con estructura o sin estructura, ¿eh? Tenemos un montón. Fíjense, Franco Rojo levantó la mano a abrir fila. Abrir fila. Vamos a darle la posibilidad desde acá. Acá, mirá, Ali. A ver si abrimos la fila de ahí. Franco está habilitado. A ver, vamos a buscarlo a Franco. Me parece, Franco, que estás muteado. Franco. A ver. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. El único que levantó fue Franco. ¿A dónde están los vendedores que queremos ver? Agustín Ahora sí. A ver, Ali, la producción. Acá que nos están llamando. ¿Se escucha? Hola, Toro, buenas noches. Hola, Gus, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. No, recién no se podía habilitar los micrófonos, por eso por ahí los chicos no podían. Ah, no, bueno, no, ahora deben estar todos habilitados. Ahora ¿Cómo andas, Augusto? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Llegamos justito, bueno, pero bien. bueno, pudimos llegar. Bien, perfecto. Bueno, espectacular. Son ya... más de 100, una banda. Sí, no, no arrancó ninguno, están todos medio, medio quietos. Bueno, pero a ver, eh, parte de esto es obviamente que todos tengan una pregunta para hacer y que vamos a ir respondiendo a través de la experiencia, ¿no? Eh, chicos. Vendedor de auto de calle, pasado a vendedor de plan de ahorro, a vendedor automotor con estructura, a crear nuestra propia empresa de comunicación para que todos puedan utilizar un portal y estar comunicados no solo desde Comunidad Auto, sino poder administrar su propia agencia o no agencia a través de un CRM. Obviamente que en el libro de procesos y en el, manu, perdón, en el manual de procesos y en el libro hay un montón de commodity, es decir, tenemos un montón de historia para poder mejorar y para poder ayudar a todos. Así que bueno, Agus, arrancá, contanos un poco de vos. Bueno, todo, lo, yo hace ya varios años que nos conocemos, siempre he pasado por tu agencia, estoy acá en Lincoln, cercano a Junín. Eh, siempre me dificultó el no tener eh, un lugar físico, el no contar con una espalda eh, económica ni, ni lugares, no tener procesos también me, me generó muchísimas pérdidas, a veces donde podría haber tenido ventas. Eh, Siempre tuve que de, depender de alguien más, que eso fue por ahí lo que me, me complicó. Y acá en Lincoln eh, lamentablemente no hay una agencia la cual eh, apoye o ayude a, a algún vendedor particular tampoco. Es muy complicado, siempre terminamos Bien. dependiendo de alguien más y, y del, casi siempre es el no, con respecto a otras agencias, no con respecto a los clientes. Bien. Muchas veces lo que nos complica es el tema de toma de vehículos usados, al no poder tener una espalda o no poder, eh, no poder ubicarlo en ningún lado. Eh, eso es generalmente a veces las complicaciones más grandes que tenemos los, los que andamos en la calle, por así decirlo. Bien, a ver, está Bárbara tu pregunta, más allá de tu, de, de tu pregunta, tu, tu, tu aclaración. Yo cuando arranqué y hablo por mí y de, y de y desde mi experiencia, me pasó exactamente lo mismo. De hecho, por eso existe Comunidad Auto. Cuando inicié, mi, que seguramente debe estar conectado, no lo veo ahí, pero me prometió que iba a estar, eh, Andrés Torres, yo me acuerdo, él tiene una agencia gigante. Era, yo miraba a él y aprendía de él. Es decir, cuando uno comienza en esto, mi, mi camino, mira, ahí está el duta, le mandaba un saludo. Eh, es decir, cuando yo arranqué, arranqué en la calle vendiendo y tenía un cuaderno que era uno de compra y otro que era de venta. Entonces anotaba, Pedrito quiere comprar un auto y en el otro, fulanito quiere vender un auto. Y era como Roberto Galán, trataba de ver cómo podía congeniar uno con otro y poder lograrlo. Ahora, no tenía ningún tipo de proceso porque tomaba la decisión por un lado el que compraba y por el otro el que vendía. Es decir, yo no podía tomar decisión de nada, no podía decir, el otro me decía, no, yo quiero tanto, no, yo, yo voy a pagar esto, no, pero no me gustó por el poquito, claro, no había nada. Entonces dije, claro, no, no, no puedo seguir así. Y fue cuando me metí de vendedor de plan de ahorro. Al, al vendedor de plan de ahorro se le enseñan muy malas cosas, con pocos procesos, pero obviamente es una venda digna y de cómo lo quiere hacer uno. Y así fue. Cuando arranco mi estructura y acaba a lo que vos decís, comencé de la misma manera que vos. Lo que un vendedor tiene que hacer, que es lo que hablo siempre, es que cree que puede hacerlo. Es decir, la mentalidad de, de decir que sí, yo trataba de hacerlo más temprano que nadie. Y e irme último que nadie. Y, y tenía esa, esa ambición eh, de, de, de poder lograr, eh, de decir, yo, yo tengo que lograrlo. Y fue ahí cuando fue creé Comunidad cuando... Auto. ¿sí? Eh, ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Muevan la cabeza? Sí, perfecto. Ahí fue cuando logré eh, esta idea de Comunidad Auto. ¿Por qué Comunidad Auto nace? Porque yo no tenía auto, chico. Tenía dos autos. Entonces venía Pedrito y me decía: Hola, Alvarito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, bárbaro, espectacular. ¿Tenés este auto? No. Y lo peor que tiene que hacer un vendedor de auto es decir: No. La palabra no, no existe. Pero no existe. Se la tienen que sacar totalmente de encima. No existe la palabra no. Si yo hubiera tenido un portal de comunidad auto donde dijera: ¿Qué auto busca? Un Corsa Modelo 2010. Corsa 2010. Ah, mira. Agustín Ril lo tiene en Lincoln. Mire cómo le va todo. Hoy tengo uno en Lincoln y se lo muestro. Y Agustín pertenecía y trabajaba en la misma comunidad que yo. Es decir, yo siempre al colega lo vi como un amigo, no como un enemigo. Entonces, claramente que no todos vamos a tener la posibilidad rápida de tener una estructura y de tenerla llena de auto. Lo que tenemos que crear son elementos que nos permitan poder trabajar de forma correcta. Che, qué bien trabaja Agustín, ¿eh? Le vamos a dar una autoconsignación más. Cuando toma, le vamos a tomar otro. Es decir, yo tengo un montón de chicos, bueno, de hecho Agustín tiene he hecho un montón de negocios también, donde me llaman y me dicen, ya lo voy a tomar este auto. Bueno, pará, el proceso. Llevarlo a un taller, vamos a controlarlo, es decir. Tomar un montón de cosas, porque hoy a uh, Hugo sabe que tomar un auto se rompe y sale muy caro. Es decir, no es sí. joda. Por eso creo en el proceso. No creo que haya un vendedor que sea mejor que otro, peor que otro. Claramente que hay vendedores que tienen el mayor poder de seducción, mayor poder de storytelling, de contar una historia, de caerle mejor a la gente, de tener un grado de tono, subir, bajar, leer un libro sobre venta. Creo que debe haber miles de libros. Y yo como hablo sobre mí y de mi experiencia, y de lo que a mí me pasó, trato de poder aportarlas para todos. ¿Para qué? Para que mejore el mercado. Chicos, otro que levante la mano, sigamos con las preguntas y respuestas, porque lo bueno de esto es que sea dinámico, ¿sí? Que estemos todos juntos con un montón de dudas. Creo que todos los que están acá, algunos no deben tener estructura y seguramente deben querer poder mejorar todo lo que están haciendo, no solamente en la venta, sino en la venta automotor. ¿Quién levanta la mano? Con alguna duda o pregunta. A ver. Fíjate ali que me parece ahí. Luciano Martínez. Bueno. Te escuchamos, Lucho. Lucho, Lucho. Luciano levantó. Luciano levantó. Pero no se escucha. Pero no se escucha. ¿A dónde está ese vendedor? ¿A dónde está de ese de Hola, ¿Sí? Ah, ahora sí, bien. ¿Cómo estás? En realidad mi nombre es. Lucho, eh, ¿de dónde estás? En realidad mi nombre es Jonathan. La cuenta es justamente de Luciano Martínez, que es eh, quien eh, mi empleador, digamos, por así decirlo. Bien, bien. Bien, eh, bueno, yo soy un, un empleado sin estructura, digamos, un vendedor sin estructura. Eh, pasamos de, de reparto en la parte de logística de hierros a venta de otra clase de fierros, ¿no? Bien. Eh, así que, bueno, soy totalmente, estoy aprendiendo el paso a paso, día a día. Eh, te encontrás con millones de, de clientes, como vos decís. Eh, tenés ese cliente que le cae bien, tenés ese cliente que está feliz, tenés ese cliente que está enojado. Eh, en ese caso, bueno, eh, ahora estoy aprendiendo que de mi boca y de mi mente tiene que desaparecer la palabra no. Tal eh, cual. Me ha pasado justamente en estos días, eh, al menos acá, estoy hablando de Concordia. Eh, estamos... De Concordia Entre, Río. Bien, Concordia, Entre Ríos. Concordia Entre Ríos. Lindo lugar, perfecto. Estamos, estamos en, en, en una situación a nivel país, digamos, en la cual donde la gente, al menos me, en mi experiencia, eh, esa clase de clientes de que eh, le de un número de X, digamos, bajando a, abajo de los cuatro eh, palos y, y capaz que lo estás ahí convenciéndolo cómo te encontrás con clientes también que la dan arriba de esos números y salen corriendo. ¿viste? Y sí, totalmente. <laughs> eh, bueno. Y, me, y bueno, yo he llegado a la experiencia justamente con lo que vos estabas comentando, de que me han venido a buscar un Bulbá en gol y he cometido el error de decirle, no, no tengo. Nunca. <laughs> nunca, nunca. Un vendedor tiene que decir, pero tampoco tiene que inventar. Claro. Algo que te va a ayudar, Johnny, es saber que eh, un cliente es cuando ya te compró. En la venta automotor tenemos que lograr esa palabra de poder ordenarla. Cliente el que nos compró, cliente que no nos compró se llama prospecto. ¿sí? Es decir, tengo un montón de prospectos que vienen de buena manera, de mala manera. Lo que yo siempre digo como vendedor es que yo tengo un espejo frente mío, como venga se refleja él. Entonces, siempre tengo esa posibilidad y ese carisma de tratar de verme bien. Un vendedor de auto siempre tiene que estar con los zapatos lustrados, bien vestido, bien cambiado, tener una buena disciplina, pero sobre todo bien. El problema cuál es, es cuando no tenemos la posibilidad de tener lo que el cliente quiere. Tenemos que abordar sobre lo que tenemos y demostrar que es una muy buena posibilidad. A mí me pasó hace muy poco que te digo concordia, eh, fue cerca, es un eh, Marcelo Ferré, un reventa de la zona de Entre Ríos, que tenía un auto que nosotros no, no teníamos. ¿Y cómo logramos hacer que un prospecto de Junín compre un auto en Entre Ríos? ¿Sí? O cómo podemos lograr. Que un prospecto pueda creer en nuestra palabra, va a creer en vos, ¿sí? Como dicen eso de vendele, vendele a la mente. Pero nunca digas que no, ¿sí? Eh, yo recuerdo que cuando comencé anotaba en un cuaderno y cuando pasaba a la hoja 5 me olvidaba de lo que había notado en la primera. Por eso creé un sistema operativo, para poder llevar a cabo y saber quién era lo que estaba buscando y que me diera una alerta todos los días para recordármelo. Porque no hay peor cosa que un vendedor auto, que un vendedor de auto haga, es no devolver un llamado. No devolver un llamado o no volver nuevamente a devolver y decir, che, te encontré esto. Yo soy de las personas que siempre digo no presionar sí insistir. Uno insiste, pero nunca presiona. Así que, bueno, Johnny, ya te quedaste en claro que sabes que no tenés que decir que no, y que son prospectos, no clientes, pero que tenés la posibilidad obviamente a través de comunidad auto o de un montón de otros elementos a poder lograr lo que él quiere sí sí exactamente también estoy tratando de trabajar en la manera de ordenarme porque aquí donde yo estoy como te digo recién estamos arrancando es decir que aquí soy el único eh, empleado digamos yo abro yo vendo yo lavo los autos eh, yo todo digamos entonces como vos decís eh, trato de tener los, los autos lo más eh, presentables posible porque claramente que un cliente viene y quiere encontrarse con un vendedor impecable ¿me entendés? Yo no puedo atender a un cliente con la, los zapatos mojados eh, ¿me entendés? Porque justamente la imagen es lo que da que hablar digamos obviamente no ante el cliente totalmente mira yo eh, particularmente aprendí de mi coaching Gonzalo Talora que me dijo cuando cuentes contalo desde una forma del storytelling sí palabra en inglés contar una historia y mi historia plenamente es real y es la que cuento. Yo, cuando comencé, tenía dos autos y al poco tiempo tenía diez porque la gente me trajo a consignación, creía en mí. Siempre digo que mientras más te recomiendan, si no tenés proceso, más te destruyen. Y tenía que venir una hora antes. ¿Por qué? Porque tenía que barrer la vereda, tenía que sacar los autos, tenía que limpiar los autos y volverme a cambiar y a estar medianamente presentable. Y tenía que hacer de vendedor, tenía que hacer de gestor, tenía que ir a buscar los autos andando a Buenos Aires. Le decía, sí, me los trae un camión camión me lo traía andando el auto. sí. Entonces, cuando uno no tiene proceso, tiene que claramente hacer todo uno. Pero está en la mente. Si vos decís, podés lograrlo, claramente que lo vas a poder lograr. Pero tenés que ser disciplinado, tenés que ser ordenado. Por eso digo de mí, porque yo hablo sobre mis errores. Eh, Johnny, gracias por levantar la mano y por hablar. ¿sí? Tenemos a Facundo que había levantado la mano hoy. ¿Puede ser? Lo habilitamos a Facu. Está habilitado. Facu, podés hablar. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, buenas noches, grupo. ¿Cómo anda Facu? ¿De dónde sos? De Santa Fe. De Santa Fe. ¿Cuánta gente de afuera? Qué lindo que estemos conectados. Sí, claro. Gente de Santa Fe en De Río. Contanos, Facu. ¿en sí, qué sí. Proceso... hace un tiempo, hace un tiempo que te empezamos a ir en Instagram. Bueno, como vos, al igual que, que muchos, empezamos vendiendo planes. Muy bien. Hoy ya, después de dos años, ya tenemos estructura, tenemos, abrimos un galponcito con un amigo, con un socio. Y nada, la pregunta esta es de los procesos, viste que te escuché mucho hablar. ¿A qué le llamás proceso más que nada? Y está bueno la comunidad auto porque mucha gente bueno que entra al galpón, por ahí no está el auto que, que el cliente quiere. Sin embargo, uno no le puede decir que sí y, y, y dónde está el auto, viste, sino que se lo conseguimos. Eso pasa muchas veces, pero después terminamos buscando en, en la red social, por ejemplo, en marketplace, o queremos buscar algo particular para sacarle mayor ganancia. ¿Cómo te manejas con el tema de, de los precios, digamos? Puedes decir bueno sí lo tengo el auto. ¿Y qué precio, qué porcentaje? Eh, también hablamos de ganancia, ¿viste? ¿Qué ganancia te queda? ¿Y en qué condiciones viene el auto? Porque nosotros, por ejemplo, en Santa Fe es, un, es, una, es una ciudad grande, pero a la vez chica, ¿viste? Donde te quemaste con un auto no le vendés más nada a nadie. Eso te va, va a pasar menos. siempre, ¿no es cierto? Claro. Eh, eso te va a pasar siempre. Mira, nosotros trabajamos con Seba Gras de Santa Fe, que también es sí, personas sí. con procesos. Yo creo que alguien tiene que dar el inicio de esta mano, ¿sí? Yo elegí el peor camino. Si yo arranqué vendiendo auto de la manera que arrancaste vos, en la calle, pasé a plane, armé mi galponcito, mi estructura, crecí un montón, crecí un montón porque me rompí el traste trabajando, porque trabajé más horas que nadie, porque hice todo lo que estaba a mi alcance, con conocimiento o sin conocimiento, y tuve la posibilidad de personas grandes que ya venían en el mercado me ayudaran, pero me ayudaran de forma personal. Hoy tenemos esta posibilidad de estar todos comunicados, dialogando de forma diferente. Entonces me decís, ¿cuáles son los procesos de los que hablo? Los procesos desde que un prospecto ingresa a tu galpón o a tu agencia, como vos le llamás. Es decir, sí. los procesos es cómo lo voy a atender, cómo voy a abordar la situación. A todos los, no los puedo atender igual. Las personas, como dijo hoy eh, Johnny. Eh, vienen de una buena manera, vienen de una mala manera, quizás, imagínate que el cliente, el prospecto, eh, fíjate, mira mi mente fue lo primero que dijo fue cliente, porque es lo que me acostumbré durante mucho tiempo a decir. No utilizaba la palabra prospecto, si no me había comprado. El prospecto eh, va a tu lugar y capaz que viene de 10 lugares que lo atendieron no muy bien. Pero no digo porque, yo digo, ¿quién no lo va a atender bien? Si un vendedor vive de la comisión. Todos queremos atender bien. Quizás por ahí estuvo apurado o no, pero el, el proceso de que vos leas un manual y vos te digas cómo atender a una persona, desde la forma cívica, desde la forma civilizada, desde que vos le despiertes el interés a esa persona con una buena presencia, con disciplina, con una buena atención, con una sonrisa, con un lugar amigable, aunque tengas el piso de tierra. Yo conozco un montón de agencias que tienen el piso de tierra, pero tienen una buena relación. Es decir, el proceso desde el inicio, desde que viene tu prospecto y entra y lo atiende y lo recepciona un vendedor. Después de cómo sigue la operación, es sentido común y lógica. Va a pagar el cliente un área contable que tenga todos los formularios a través del CRM te va llevando y te va haciendo todo. Yo te recomiendo que tengas Lucy porque te va a dar todo el proceso y te va a comunicar en cada una de las áreas. De la misma manera, de la misma manera, vas a tener la posibilidad del área gestoría. Gestoría es un departamento que deja plata, chicos, para todos los que tienen agencia. Es bárbaro. Ustedes pueden hacer sus trámites. Y después, obviamente, al día de la entrega, el día de la entrega, Facu, el, el cliente es tuyo. Ese día de la entrega es bombo, matraca, vino, regalo, es una experiencia, viene a retirar su cero kilómetro, viene viene con toda la expectativa. Imagínate que hay gente que, que trabajó horas extra para comprarse ese auto y ese día está esperando y cuando llega y cuando no llega y vos lo que tenés que lograr como vendedor es tener todo este tipo de procesos que te quite presión. Es decir, que el cliente no me llame, che, Facu, ¿cuándo llega el auto? No, no. Mirá, el día que vos lo compraste, va a llegar así, así, así. Después imponderable, ¿existen? Sí, sin duda. Pero esos son de los procesos que hablo. Y tu segunda pregunta, que es decir, ¿cómo logro comprar un auto a través de comunidad auto a otro colega que no conozco? Es de la misma manera que Mercado Libre lo hizo en su momento, ¿sí? Eh, Ojalá algún día existe comunidad, que exista comunidad pago, ¿sí? Es decir, yo soy reventa, te mando el auto a otro reventa, si estaba en las condiciones como estaba, soy el mediador y te pagan el auto. Pero yo vendo auto y hablo con vos y te digo, Facu, estamos hablando entre colegas, vos te dedicás a vender auto, yo me dedico a vender auto. Vos sabés lo que es bueno o malo. Facu, entrá a comunidad auto, mirá la autoevaluación de auto, descargala, fíjate la ficha de peritaje, da 7 puntos, listo. Sé si me sirve o no para mi cliente. Lo que lo puedo pagar o no. ¿Se entiende, Facu? Y Muy bueno. lo que tampoco hay que hacer es sobrevaluar. Yo tengo un auto quizás 10% arriba de Info y bueno, y lo vendo y digo, che, te lo vendo a Info, Facu. Y a vos te sirve el número y lo vas a agregar como valor agregado y va a tener tu ganancia. Lo importante es que no perdiste una venta. Sí. Buenísimo, Álvaro. Muchas gracias. No, Facu, gracias a vos por estar conectado y siendo tan lejos. Hay más gente ahí que levantó la mano. Vamos a ir a aceptándolos. Andrés Andrés, ¿me escuchaste? aceptado? Sí, señor. ¿Qué tal, alvarito? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? Todo bien, Andy. Todo muy bien por suerte, Che. Muchas gracias. No, gracias sí. a usted y a todos los que están conectados que no se fue ninguno. Estoy muy contento. Me encanta. Sí, yo quería hacerte una consulta. Yo soy, eh, yo empecé hace medianamente poco. <coughs> en realidad lo tengo como un, más como un hobby, la verdad, que quiero que se vuelva este, en un futuro no muy lejano la, mi actividad principal tengo mi trabajo en relación de dependencia de nada que ver eh, y en el último año y medio tuve la, la posibilidad de vender varias unidades no eh, bueno. pero todas en consignación en la mayoría de no en consignación sino de che, de familiares de amigos entonces que me dicen eh, che quiero vender tal o cual auto o este entonces o y le busco su auto y yo agarro y que yo le, le lo, lo, lo pulo lo pongo en condiciones saco fotos y Estoy como, como el embudo de ventas, digamos, hasta llegar Bien. al prospecto, como vos decís, este más certero. Y mis preguntas son dos. La primera, relacionada con el, el porcentaje de comisión de venta. Yo, nada, yo hoy en día, este, eh, mi familiar, mi amigo, mi conocido sigue usando su auto. Yo lo puse en condiciones, le saqué fotos, tengo esas fotos, esos videos, eh, y le cobro un, po un porcentaje, creo que yo es bajo, ¿no? Es un 3% hoy en día. Pero bueno, yo no tengo ni, ni una cochera, ni el, ni el auto en mi poder, ni nada por el estilo. Solamente los gastos de publicación y el tiempo y la inversión en, en, en tiempo valga la redundancia en redes sociales y en Mercado Libre. Y la segunda pregunta, o sea, primero era eso, ¿no? Saber el, el porcentaje y segundo, un poco como decía Facundo también, ¿no? El precio respecto de, de venta y cuáles son algunos indicadores. Por ejemplo, yo hoy tengo dos autos en venta que creo yo que están en muy buen precio eh, eh, uno es un Bora 2013 y eh, digamos como que tiene visitas, tiene consultas, pero no tengo, eh, tengo visitas web, digamos, en Mercado Libre, pero no tengo visitas físicas al auto, ¿no? Que me dicen, che, quiero ver el auto. Bien. Entonces, sí. Eh, sí. sé que es un momento del país complejo también y difícil, ¿no? Pero más allá de eso, que es igual para todos, digamos, bueno, ¿cuál es el... el el, el próximo paso, como para decir, bueno, che, mira, te falta acá, te falta allá, este, a lo mejor es un tema de tiempo, a lo mejor es un tema de. de, de bueno, no sé. Yo no, estoy en claro. Capital, ¿eh? estoy en Capital Federal. Yo. No, eh, a ver, yo pienso algo, ¿sí? Y lo que pienso lo siento y lo comunico, por eso existe Formando Toros, por eso existe todo uh -huh. lo que hago y lo que creo, ¿no? Pero yo siempre abordo en mis conocimientos, soy de, de llenar cuadernos, de, de tener un montón de, de biblioratos que lleno con un montón de análisis y me gusta analizar el mercado y todo. Y digo, che, cuando particularmente se fabricaban los autos, su primer auto en el 1900, Henry Ford, ¿se preocuparía por cuánto iba a ganar o se preocuparía por cuánto iba a vender? Él, seguramente, como fabricante, lo que él desearía que el producto fuera bueno para que lo recomendaran o lo eligieran. Y particularmente en ese momento no habría agencias de venta. Creo que por lo que estudié en las primeras agencias, en los 40, en los 50, y digo, la gente cómo lograba atraer a otro prospecto si lo único que existía era un diario. Imaginamente una publicidad en un diario. Digo, que abordaría la situación, quién era el que, el que más le podría gustar o no. Y en su defecto también, después vino la radio y después vino la televisión. Y, y después hoy, ¿quién invierte en televisión en radio? Es decir, todo se va mutando y van cambiando. Hoy, a través de este teléfono, nos ponemos de ver mucho de forma más cercana y llegarle más. Entonces, yo creo que poner un porcentaje a la ganancia, no. Yo creo que la gente compra. Vos estás en Buenos Aires, ahí te puedo asegurar, 120 mil horas la venta, y cómo despertás vos el interés a una persona que confía en vos sin estructura pretendiendo ganar el 3%. Mi recomendación es saber si el auto está bueno, hacer una publicación sobre eso y decir que soy particular, que no cuento con estructura. Es decir, el, el mejor camino que puedo realmente tomar. ¿sí? La mejor manera de publicarlo es decir, hola, mi nombre es Andrés Calen, no tengo estructura física, no tengo estructura propia, pero cuento con un buen auto. Si quiere déjame vender el auto. Obviamente que después va a ir con el, con el cada uno. Lo que tenés que lograr... Es cuál es el mejor precio de compra que va a tener. Es decir, ¿cómo vas a poder que esa persona, ese familiar, ese amigo, te dé el mejor precio para que vos defiendas? Yo durante muchas veces no gané. Pero quería vender, quería pegar una calcomanía más. Hoy, lamentablemente, cuento con una estructura muy cara. Y la segunda, en cuestión a lo que me decís de lo del Bora, ¿viste cuando dije hoy, cuando arrancamos la charla, que el mercado se estudia a través de la terminal automotriz? Sí, Porque señor. Vos, sí. Hace una Ticross, una anibo una Tao, una Tuareg. Una, me explico, hay cinco sí. productos en el sí. sub y el sedán ya no está mal, no está mal Boyac, no está mal Polo, es decir, el Polo con la larga, ¿no? No está. Sí. Eh, porque el mercado va para otro lado. Entonces, vos lo que tenés que lograr sin convencer, porque creo que convencer es perderle la fuerza al otro, es decir a la persona que te dio el auto, che, mira que hoy la reventa del Bora no es buena por tal y tal motivo y tener un argumento y que esa persona pueda lograr. Darte un mejor precio. Para que vos con un mínimo valor agregado lo puedas vender. Y que digan, che, André me lo vendió. Hoy, tener un CRM y hoy pertenecer a comunidad auto y tener un manual de proceso y un libro, no significa tener una agencia. Hoy podés tener tu agencia y te estructura como inversión o como hobby, como lo haces vos. Como hay gente que invierte en las criptomonedas, vos lo podés hacer claro. de esta manera. Claro, tal cual. Vamos, Andy. Gracias. Otro de los que teníamos con la mano levantada. Dale, Gonzá. Habilítalo. Gonzá. No sé si escuchará. Eh, algo de lo que tenemos que estar importante siempre en, 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 en el alineamiento de procesos, obviamente que los que estén habilítalos, ¿no? Eh, Venía hablando. Es eh, para que no quede en silencio. Es decir, tener esa posibilidad de no estar pensando continuamente eh, la ganancia. Es decir, abordar la situación del proceso. De. Que tenés gente que están uniéndose. Alguien de los que quieran estar, ¿no es cierto? Gonza, vos levantaste la mano, no sé si nos estás escuchando y si no, pasá a NQN Motors, que también está Sí, aquí. buenas noches, ¿cómo les va Gonzalo desde Córdoba? Gonza, bah, estamos en todo el país: Córdoba, Santa Fe, sí, Entre Ríos, Bien, Tal cual. importados, somos todos importados. Sí, sí, tal cual bueno Era más o menos para sacarme un poco la duda, o sea, yo hace poco comencé con la inversión de, del tema este de los autos, bien. si bien trabajo en una empresa de logística, donde bueno, hacemos logística de los cero kilómetros, autos dañados y demás, pero, bueno, me lancé, tengo la posibilidad de, de por sí hoy comprar eh, en la terminal de Fiat, eh, donde estamos nosotros prestando servicio y y a su vez, digamos, al no tener un lugar físico, por ahí se me complica más que todo también por el tema de los horarios de trabajo y demás. Pero bueno, pude eh, arrancar comprando el primer cero kilómetro y bueno, creciendo día a día un poco más, pero digamos, sin un espacio físico. Y a su vez, eso me limita y eh, por ende, digamos, yo llevo los autos a, a una agencia donde me los venden, digamos. Bueno, pero es una buena inversión. Es decir, gracias a personas como vos, muchas agencias multimarcas, inclusive yo, tenemos la posibilidad de que alguien nos deje. Claramente que existe el proceso para saber cuál va a ser el acuerdo comercial que vamos a tener para que tu inversión genere buenos activos, yo siga ganando y vos estés conforme con mi alineamiento. Es decir, hay mucha gente que tiene dos posibilidades, o la posibilidad de vender desde la puerta de su casa, que la verdad que... Al no tener una estructura, se complica en un mundo el de hoy donde toda la gente quiere servicio, donde toda la gente quiere tener todo ya, donde hay un montón de e-commerce multinacionales que abordan un branding nuevo de publicidad donde dice que hacen esto y el otro, en muchos de los casos los cumplen, en otros no, entonces vender. Pero yo siempre digo, la gente busca precio y busca servicio. Entonces, está muy inteligente lo que vos a hacer. es decir, yo no tengo estructura, pero tengo un capital de inversión. Bueno, voy a elegir una agencia con la que cuente proceso. Voy a hacer de un amigo o no, me signifique a mí la posibilidad de poder ganar, ¿no es cierto? ¿Vos dónde tenés los autos? ¿En una agencia de un amigo o de un desconocido, onza eh, Sí, sí, digamos, se hizo en un principio a través de un amigo que, bueno, él está ahí, él, digamos, como que siempre estamos en contacto. Del hecho, sí, me llama me dice, che, mira, me ofrecen por el, ponele un ejemplo, por un crono predeciso, me ofrecen un, que eh, si, un boya, él y me dice, está bueno el auto, lo tomamos, hay que pintarle, qué sé yo, el paragolpe, ponerle dos gomas y sale a la cancha, me dice. Bien. Algo de los que yo hablo en la hoja número 5 de procesos sobre la inversión de un inversionista que nos traiga dinero para comprar un auto, es establecer las condiciones de antemano. Si fuera conmigo, te digo, Gonza, mira, tenemos dos caminos, este o el otro. El que sirva. La comida se come caliente. Entonces, si yo tengo que esperar llamar a un inversionista para decirle el tipo de negocio que voy a hacer, si no me comunico con él, mi cliente o mi prospecto, porque puede ser un cliente, que ya me he se va. Como vendedor de auto tengo que tener la, el poder de decisión y vos como inversionista tenés que tener el poder de tranquilidad. Algo que no sucede en la compra de auto. No sucede. Y no hay manera de que suceda. De la única manera que sucede es con proceso. Entonces siempre digo, che, todos se preocupan por vender más, por enseñarla, publicar más, a enseñarla a mejorar. Sí, bárbaro. Y sí, después la venta termina siendo fácil. Cuando todo el mundo está plato, cuando el mercado está rápido, todos venden auto, todos vendemos. El tema es cuando ahora está parado, ¿quién es el que vende? El que tenga una mejor demanda de servicio y se marque con un branding diferente ante el demás. Que es algo de lo que yo hago. Por eso pretendo ayudar. A todos mis parceros, como dicen los colombianos, ayudar a esta comunidad, porque si se ayuda, la gente va a desconfiar menos y vamos a podernos unir mucho mejor entre los vendedores de agencia oficial, los de multimarca y los de cine estructura. Yo, como vendedor, no voy a hablar de un número particularmente por respeto, porque algunos pueden creer que vendo mucho, otros que vendo poco. Pero te puedo asegurar que el 20% de mis ventas son de referidos, pero no de referidos de que me refieren cliente. Chicos como Agustín, que son grandes personas de Lincoln o de donde sea, me dicen, che, fulano quiere comer y eh, comprar, perdón, y yo le pago la comisión. Es decir, el 20% de mis ventas todos los meses. Entonces, yo tengo continuamente que mantener a esa persona contento. Por eso está muy bueno, Gonza, que vos, donde estés en Córdoba, tengas esa oportunidad. Yo ahora les voy a mostrar algo antes de que nos vayamos todo lo de referidos, que está realmente muy bueno. Que es, que es algo que les permite a vender y estar comunicados entre todos. Habilitalo a NQN. Eh, Gonza, gracias por, la, por el comentario. Dale, gracias, igual. NQN Motors. Había levantado hola, el, hola. El, había levantado el... Hola. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Todo bien? Soy Sebastián bien. de Neuquén, Hospital. Ah, Neuquén, chicos, ¿se dieron cuenta? Es importantísimo, no se fue la gente de la charla, seguimos todos conectados y estamos hablando de Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, esto es fabuloso, qué, qué lindo día para de mí. Todos lados. Che, Álvaro, mi pregunta más, más que nada sobre la venta es sobre qué revisás en un auto para comprarlo, porque he revisado todo y siempre me salta un cliente con, che, mirá este detalle, che, mirá esto, ¿cómo haces para revisarlo completo, completo? Mira, hay algo que hay que entender siempre. Y me lo enseñó mi papá como vendedor de autos. Esto que voy a decir lo digo con mucho respeto. Cuando la gente va a cambiar el auto, hay dos maneras: el cambio realmente por la necesidad o el cambio del ocultamiento, le llamo yo. La gente no miente, pero oculta, no dice. Nadie va a decir, che, mirá el que tiene este problemita. Son muy pocos, son los verdaderos clientes, los verdaderos clientes. Y ¿sabes qué pasa? Si vos no tenés el proceso de controlar el auto como corresponde, de hacerlo bien después le traslada el problema al otro y quién fue el cagador? el vendedor de auto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aplicamos la lógica, aplicamos el sentido común en nuestro manual de proceso, nos reunimos con 25 talleres mecánicos, hicimos a través de cada uno de ellos un focus group, ¿sí? Y fuimos viendo cuáles son los puntos entre autos que tomamos del modelo 2000, porque para cabe destacar algo, mirá todos los branding de todas las agencias, inclusive e-commerce como OLX, bueno, OLX ahora no, porque no está porque se fue Kavak y demás, o CarWAN, tomamos autos con menos de 10 años y menos de 100.000 kilómetros. Está bárbaro que vayan por ahí. Digo, ¿y el resto de los autos? ¿Qué hacemos? ¿Quién los vende? ¿Quién los va a tener esos autos? No existe el más, los dejamos. Es decir, tenemos que tener los procesos. Yo me dediqué a crear un centro de reacondicionamiento para hacer lavadero interior, chapa, pintura mecánica, para ser yo el que dé la garantía. Entonces, hicimos este Focus Group. Eh, el, en lo cual logró lo lo, oh, 225 puntos. Ahora, es re lindo decirlo. ¿Cómo hace el mecánico con 15 minutos de tiempo para controlar 225 puntos? Algo siempre te va a comer. Ahora, lo importante es que cuando el agenciero en Comunidad auto te lo venda a vos, todo lo que tenía o lo que vio ya esté hecho. A veces en la demanda de la compra y la demanda, eh, entre la oferta y la demanda rápido no está. Entonces, vos me preguntás, Álvaro, en tu manual de proceso, ¿está verdaderamente la ficha de peritaje correcta mundial, la cual nos va a salvar la vida todo? No, no te voy a mentir, pero hay una muy buena ficha de peritaje, hay una muy buena autodevolución sobre una autoevaluación que vos la podés hacer con el teléfono, estando al lado de la persona, y que eso va a tirar un puntaje. Del 7 al 10, el 7 va a ser malo el 10 va a ser bueno. Entonces, sobre el número que vos veas, vas a tomar la decisión si vas a recomendar el auto o no. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. ¿Eso dónde te lo puedo comprar? No, no se compra. Pertenecer a comunidad auto tiene un abono de 3.500 pesos por mes. Estamos toda la agencia. Eh, la ¿Eso objetiva. está dentro de comunidad auto? Porque yo estoy pagando el abono. La autoevolución. Totalmente. Vos, cuando cargues un auto, fíjate que tenés el lugar de la ficha de peritaje. La podemos ver tranquilamente, para que las puedas ver, ¿sí? Es más, tenemos los programadores que están acá con nosotros, trabajando. Podés entrar directamente, en nuestro perfil, ¿sí? Andate acá, perfil, ahí. ¿Ves que te dice mis unidades? Entrás en, sí. tu, en, en, en las unidades, obviamente, baja Y vas a ver que dice cargar ficha de peritaje. ¿Ves? Ah, Ahí bien, bien. vas a poder cargar la ficha de peritaje de tu auto. Obviamente, tocando todos los ítems. ¿Es trabajo? Sí. ¿Los vendedores de autos somos vagos? Sí, también tenemos que reconocer eso. Nos gusta poco esto, ¿sí? sí. Pero todo sí. esto es lo que nos va a ayudar a mejorar el mercado. Entonces, si vos terminás toda esta ficha de peritaje y da un punto 8, y ahora viene en este caso el doctor Faría y me dice, Álvaro, quiero comprarte un Amarok 2020. ¿Tenés? No. Entro en comunidad auto y la tenés vos. Y veo que está en 8 puntos, te digo, mira, tiene una ficha de peritaje 8 puntos, este colega pertenece a la comunidad, no va a querer quemarse con un punto malo que yo haga un mal comentario. ¿Me explico? Porque es un producto sí. que está creado para todas las agencias. Es decir, imaginémonos algo. La base, la cúspide y, y la pirámide. Es decir, la fábrica, fábrica auto, la agencia oficiales le venden a la, a la sociedad y al multimarca. El multimarca y el prospecto, la sociedad. Si nosotros en el medio generamos algo que unimos a la agencia oficial con la multimarca, le llegamos mucho mejor a la sociedad. Y si dentro de eso encontramos elementos que nos podemos unir y nos podemos comunicar, Comunidad Auto es el primer portal en Latinoamérica que vino a ofrecer. Una comunicación entre vos y yo sin conocernos para el beneficio de nuestro cliente o de nuestro prospecto. ¿Se entiende? No es algo que vino a competir. ¿Cómo hacemos para hacerlo en Mercado Libre? Imposible. No deja de ser un marketplace que compren los particulares. ¿Quién compra un, sí, un auto y paga el, el 10% de, de comisión a, a Mercado Libre? Nadie. Bien, bien. Buenísimo, Álvaro. Mil gracias. No, por favor, estoy para ayudarte. Yo y todo el equipo de trabajo. Vamos, que hay un montón de manos levantadas. Eh, me, gracias por estar de Neuquén. Jonathan Bertosi, vamos a hablar con Jonathan. Después tenemos a Federico, hay que hacerlas re rápido. ¿Están todos con la mano levantada? Hola. hola Sácame la pantalla esta. Hola, Johnny. Johnny, ¿nos escucha Está habilitado. Johnny, ¿podés hablar? No sé si tendrá buena celiar o puede hablar Fede. Están los que puedan hablar. Hab ¿Ahora? Ahí sí, ahí te escuchamos, Johnny. ¿Qué tal? ¿Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde sos, Johnny? No me, no me, no me, no me. El Hortondo, no, 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 no es Del Ortondo. Bien, contanos, Johnny. Eh, ante todo, espectacular estar hablando de este tema con un colega. Creo que es la primera vez que estoy en el rubro y estoy compartiendo experiencia. y Muy bueno lo que hizo. Muchas gracias. Eh, por otro lado, muy buenas las preguntas de los chicos. La verdad que hay muchas dudas disipadas. Eh, bueno, nosotros tenemos una estructura, tenemos una agencia multimarca eh, No hace mucho eh, que, que lo tenemos como estructura, hace cerca de dos años La verdad que me quedó ahí un comentario que hiciste eh, dando vueltas en la cabeza A ver sobre, sobre el tema de la gestoría Sí eh, Bueno, decías que es algo que genera por Una ahí, gran unidad de negocio Sí, y creo que bueno, podría dar también practicidad y agilidad a ciertas cosas Sí. Quería saber cómo lo lo encarajo a eso, cómo, cómo se puede manejar. Mira, te cuento cómo fue cuando yo arranqué, no tenía gestora. Agarraba y le daba de esta manera, ¿sí? Los papeles a mis clientes. ¿Y qué le decía? andase la transferencia. Cuando lo tenga transferido, vení, y lo retira. ¿Entregué muchos autos sin transferir? Sí, un montón. Me equivoqué. ¿Tuve un montón de problemas? Sí. ¿Quedé un montón de, mal, de veces mal con la gente? Sí. Por eso tuve que aprender de proceso para emprolijarme. Porque el vendedor en el afán de vender vende. Y hoy cada día suceden más cosas y cada día más peligrosas. Entonces uno tiene que tener un montón de cuidado. Pero yendo a tu comentario, ¿por qué creé la gestoría? Porque me di cuenta que era una unidad de negocio. Analicé cuánto gastaba, ganaba un gestor por trámite y yo dando el servicio y haciéndolo yo, cuánto podía cobrar. Y de esa manera, hoy puedo decir que tengo cuatro gestores trabajando dentro de la empresa, con muy buen sueldo. Y te puedo asegurar que gestoría paga los sueldos de gran parte de, lo, de, de los empleados de ROM, ¿sí? de, de mi agencia. ¿Dónde lo aprendí? ¿Lo crees o no? Lo aprendí de los concesionarios oficiales. Pero ¿qué hice? Entre darle la carpeta y cobrarle excesivamente, busqué un punto intermedio de que mi cliente no se queje y que lo pueda lograr. Y crear eso. Entonces, si voy y tenés una gestora amiga, que te recomiendo que hagas un esfuerzo de inversión y le digas: Mirá, hace un monotributo, estate en la agencia, genera una estructura, un escritorio, una computadora, todo un bibliorato con las carpetas armadas, un sistema operativo como, como Lucy, que te puede permitir tener todas las carpetas en un lugar, todo ordenado, mira. Entrar, Ali, mostrarle un cachito la parte de Lucy en la parte de gestoría y saber cuándo llegan los papeles, cuándo nos llegan, estar comunicado con el cliente y eso te va a dar un valor agregado que vos, como que recién empezás, te va a generar nuevos recursos. ¿Se entiende lo que digo, Johnny? Bien, sí, sí. Eh, bueno, en ese sentido sí tratamos de ser bastante estrictos en no entregar ningún vehículo sin transferir, pero bueno. mira eh, eh, a búsqueda de cotizaciones o al listado de cero sí, kilómetros. Listado de cero kilómetros. Para que vos veas, si a mí hay una persona me llama, yo tengo todo organizado. Porque desde el boleto va, ¿sí? Subí un poquito, por favor, Ali. Fíjate, te dice que yo estoy... Subí más rápido. Eh, 13 a llegar papeles, 3 a presentar y 13 presentado para entregar. Entrega eh, a 13 para llegar papeles. Entra acá. Es decir, yo ahora a un, pro, a un cliente que ya no me ha prospecto a todo esto, le puedo decir, che, la operación viene retrasada por tal y tal motivo. si pues la gente te llama en el momento. Quizá a los chicos que no tienen estructura no les pasa esto, pero qué mejor que lo tengan organizado. Andá en la pantalla principal. Johnny, tomalo como una unidad de negocio. Te va a servir mucho para generar nuevos fondos y alimentar tu empresa. De hecho, muchos de los chicos que están conectados acá, que tienen agencia, muchos también tienen gestoría propia. Bien, bien, buenísimo. Eh, te mando un saludo, felicitaciones y bueno. Gracias, Johnny. Verdad. Sumate no a Comunidad Auto, auto. Sumate a Comunidad Auto, que mientras más seamos, más vamos a tener la posibilidad de ordenar el mercado. Federico, Dale. conectate, Fede, si queréis que levantaste la mano. Fede Bansi. Álvaro, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Fede? Decime que soy de otra provincia. No, estamos acá cerquita, Hola eh, Barría. Ah, Hola Barría. De los pagos de nuestro sí. piloto Nicolás Pisucci. Sí, sí. Gran sí. persona y gran amigo. <laughs> sí. Bueno, Pónganos, nuevo, mi, pre mi pregunta más que nada era por ahí una situación que me había pasado. Sí. Eh, Llega un prospecto, como decís, Bien. y por ahí lo que quiere ese prospecto es pagar la unidad, digamos hacer una compra como en la calle, así decirlo, comprar la unidad, pagarla y retirar en el momento o lo más antes posible. ¿Cómo manejas esa situación para decirle, no, mira, la transferencia va a tardar 10 días o va a tardar 5? Porque si vos le decís, va, vamos a suponer, yo te en la barriga, el vehículo es de Córdoba. El cambio de recreación va a tardar 20 días, vamos a suponer, o 15. Si yo digo 20 días, el cliente me dice, no lo quiero ni... No quiero el auto. Entonces, ¿cómo manejar esa situación con el tema de tiempo de transferencia para no mentirle y, y ver cómo lo manejas para que no se escape porque me ha pasado clientes que me han dicho... No, es muy no, no, buena la quiero... pregunta. Muy bueno, buena. Buenísimo. Fede, a ver. Eh, hay dos llegadas de prospectos que pueden entrar a tu comercio. El que fue referido por alguien... ¿Sí? Uh -huh. O el que particularmente ingresó al azar. Que ingrese al azar sí. no viendo el auto que vos no tenés es medio difícil. Es decir, cuando alguien pase la puerta de tu agencia, es muy probable que entre por varios motivos. El primero porque vaya referido a alguien y le diga, che, Federico trabaja muy prolijo y muy bien, que sería ideal. La segunda sí. es que haya visto el auto ahí, entonces no va a necesitar todo el argumento que vos decís. O la tercera que dijo, che, voy, vengo en tantos lugares y no encuentro, y vos en tu localidad vas a empezar a estudiar el mercado y saber quién tiene algo y quién no tiene algo, quién tiene más o quién tiene menos. ¿Me entendés, Fede? Entonces, sí, sí, sí. la realidad es que decirle, che, mira, vos estás buscando un auto que no hay. Yo lo tengo, lo tiene un colega. Si vos querés, te mando la foto, te mando el video. Al mismo momento lo hace Y si la operación claro. realmente avanza, en el momento el boleto de compra-venta eh, viene la persona. Se manejan obviamente como un auto mucho con logística, se trae el auto, si le gusta, boleto, compra-venta, en el momento se presenta la transferencia, pues viene la carpeta armada y vos con el inicio de la transferencia presentada, se lo puedo entregar. Sí. Claramente que le tenés que decir que dentro de los procesos va a tardar 15 días en entregarle la carpeta hasta que hagan la baja para que no quede tramitando en dos lugares, pero como vendedor, la venta la tenés que arrancar y tenés que hablar con proceso y tenés que hablar bien. Es decir, sí. el auto lo puede tener el otro día, si el cliente avanza. Si el prospecto avanza. Y si el cliente ya es conocido, tenés como una puerta mejor, una ventana mejor que te permite estar mucho más, más comunicado. Sí, 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 ahí ya es distinto. Sí, sí totalmente. La rapidez en ese sentido, olvídate. Espero, sí, Fede sí, que sí. te pueda servir eso que te digo. Dale, buenísimo, a nuevo, gracias. No, por favor, gracias a vos. Brunito, Bruno Álvarez, eh, que está conectado, levantó la mano, puede hablar Bruno. Tenemos dos más que levantan la mano, hacemos la de referido y le vamos dando ya eh, un cierre con algo muy lindo que tenemos. Bruno. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bruno? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, espectacular. Contanos de dónde sos, Bruno. De Resistencia Chaco. Ah, Chaco, la provincia que nos faltaba también. Tremendo. Qué bueno, Exacto. chicos. Increíble, espectacular. Qué unión. Contanos cómo te vaya, Bruno. Eh, acá tenemos una unidad que estamos muy. Eh, una unidad de negocio que estamos eh, con una distancia muy larga con, con la zona centro del país y hay mucha diferencia de precio y más o menos que. Yo que cuento con un capital de inversión eh, propio y de un socio eh, que es lo que vos hablabas de, de dejar pactadas las, las partes para la inversión. Yo creo que el, en la compra y venta de autos pasamos a ser un inversionista. Tal cual. La, la primera pregunta es cómo eh, uno puede lograr estudiar un mercado automotriz eh, tan dinámico donde se dejan de fabricar autos, ponen otro en la misma planta donde tenés un, un juego de divisas de donde sube demasiado el dólar y a veces te, que, te conviene quedarte en billete y no invertir en peso o de, un, de hacer ventas donde, por ejemplo, Volkswagen te está sacando dos listas de precios antes de fin de mes y Toyota no te sacó ninguna lista. El tema de la inversión, lo redituable, eh, creo que tenemos muy complicado en ese tema porque si lo dejamos hacer y empezamos a especular, a ser conservadores, Cerramos la fuente de trabajo y lo dejamos hacer dinámico al laburo, ¿no? Yo siempre que voy eh, eh, que queden claro todo lo que digo, chico, porque esto queda grabado. Yo hablo de mi experiencia. Sí. Y lo que yo digo, no digo que se haga. Es lo que yo digo que me da resultado y está al alcance de la vista y de la mano de todos, sobre todo el crecimiento y el trabajo. Yo creo que no hay auto, yo creo que hay plata, la gente compra plata, ¿sí? Si vos preguntás, y el, el auto más buscado, dos millones. ¿Quién tiene auto de dos millones? No hay. Porque la economía no da para que haya un auto de reposición. Hay que estar muy atentos, sí. Yo lo que digo es que nunca hay que dejar de vender. Es decir, ah. si la agencia oficial se dedica a vender solamente cero kilómetros, yo tengo que pertenecer a Comunidad Auto para estar enterado de todos esos cero kilómetros y ofrecer ese servicio desde un cartel, desde una calcomanía, desde una publicación en Meta, Instagram o Facebook, y demostrarle que yo vendo cero kilómetros. De esa manera voy a obtener un usado. Y el día que tenga ese usado y es mi propio capital de compra, cuando venga otro a comprarme el usado, yo puedo saber si puedo realmente reponer ese auto con otra venta. A mí vino mucha gente cuando hace dos meses vino ese disparate del dólar y me dice, che, Álvaro, ¿está vendiendo? Claro, ¿cómo no está vendiendo? Si estaba vendiendo un montón de cero kilómetros y estaba tomando un montón de usado, si no vendía parte de mi capital de usado, no podía seguir reponiendo, no, no, no contaba con los fondos, no se transformaba dinámico mi negocio. Entonces, la muestra está continuamente en que vos te enterado que enterado, que no dijes nunca de hacer. Es algo de lo que aprendemos en este taller, nunca decimos no. Nunca dejo de vender. Sí tengo que demostrar a mi prospecto o a mi cliente la posibilidad de cómo logro mantenerlo cautivo. Hoy viene un cliente y me dijo, Álvaro, quiero comprar un Toyota CRX 4x4. En Comunidad Auto están muchas publicadas que no las quieren vender. Hablé directamente con el dueño de concesionario y me dijo, hasta el lunes no sé. Yo tengo que crear la posibilidad para que esa persona me crea de que el lunes yo le voy a pasar el precio. Y ahí tengo que estar preparado si voy a tener la plata para el usado o no. O en este caso, vos que soy inversionista, o como hablamos hoy con Gastón de Córdoba, que era inversionista, contar con los fondos eso para poder, para poder hacerlo. ¿Se entiende lo que digo, Bruno? Sí, se entiende perfectamente. La última pregunta es, ¿desde eh, qué lugar uno puede estar informado eh, sobre el mercado automotriz, aparte de Comunidad Auto? ¿O en Comunidad Auto podemos sacar eso? Mira, yo digo algo. Hay 7.000 agencias multimarcas en 24 provincias, 968 oficiales, haciendo un mercado de 8.000, es ¿eh? un mercado para 24 provincias con techo, ¿sí? Somos 44 millones de habitantes. ¿Vos te diste cuenta que nosotros todos los años hacemos la BTV de un auto, pero no tenemos la información de la BTV? ¿Nadie nos dice cómo está el auto? Vos te diste sí. cuenta que la Cámara de Comercio comparte la información de los patentamientos y las transferencia con muy poco. Es decir, no hay información en la venta de automotor. Sí hay branding de marca, de estructuras que te dicen cómo venden, gente que te ayuda a vender más, pero nadie te va a dar proceso, nadie te va a decir cómo viene el mercado. Claramente hay estadísticas ¿sí? dentro de la programación de comunidad auto que con el tiempo van a estar mejores. ¿sí? Hoy no están. Hay mucha información, sí, pero mientras nuestra comunicación sea más. Si el, 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 logramos 7000 agencias multimarca estar conectados y comunicados en el término de cinco años en un portal. Único en el país, no solo vamos a mejorar el mercado automotor en Argentina, sino vamos a tener mejor poder de decisión y vamos a ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Vamos a ver quién realmente tiene ganas de trabajar. Y todos estos chicos que están creados para esto, estos, estos vendedores, esta estructura que antiguamente se le decía el, el, el bolsero, el reventa, el revendedor, el datero, son socios estratégicos que nos traen negocio a través de las publicaciones. ¿Sí? Por eso podemos hacer el plan de referido, que yo le voy a mandar un video, porque si no se va a volver tedioso y se va a hacer más largo de la charla de lo que teníamos pactado. Pero creamos en, en, en Comunidad Auto, además de nuestro sistema operativo, un plan de referido, para que vos, para que chicos puedan publicar tus autos y refieran tu formato de trabajo. ¿Por qué? Porque trabajás con proceso. Lo importante es lograr todos esos ítems de proceso para poder trabajar, eh, Bruno. Entendido y demás. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Gastón, ¿estabas conectado para, para las preguntas? Nos quedan las últimas dos. No vamos a aceptar las manos más, para así damos el cierre del, de este taller. Que obviamente en 15 días tenemos otro y ojalá que estén todos conectados de esto más los nuevos que van a venir. Bueno, buenas tardes, Álvaro, y a todos los toros y toras que están unidos. Eso. Mi nombre es Gastón Estarque, desde Neuquén también. Qué grande, Gastón. Tengo una estructura pequeña hace cinco años. Y tengo dos consultas principalmente. Una, Dale. no manejo consignaciones, los autos son todos míos por un tema de que como todo aumenta diariamente, es un, es un tema de decir, ahora eh, me va a subir el precio del auto eh, con el consignatario, o sea, con el que entrega el auto en consignación. Eh, y eso no sé cómo, cómo lo manejan ustedes, porque me ha pasado, las únicas consignaciones que he tenido que han sido no sé si cuatro o cinco de familiares o amigos, eh, sube un poquito el dólar y, che, Gastón, eh, subimos el precio del auto y la verdad que no se puede, porque si no se vendió en el precio que estaba actualmente, eh, de acá que impacte, veo yo, de acá que impacte en el auto, lleva su tiempo. Eh, mirá, yo te voy a contar algo muy bueno. Eh, esto va a sonar eh, particularmente como que pretendo que todo el mundo se sitúe a esto. Yo podría darme el gusto de todos los 100 que están conectados, de la cantidad de gente que esté conectada, que me preguntara si hay algo que mi sistema operativo no tiene y te diría que sí. Si vos tenés la oportunidad de cargar una unidad consignación dentro de mi CRM por el portal al cual yo trabajo, mi agencia, está preparado y conectado con dólar hoy y está preparado obviamente a través de la revista InfoAuto, es decir... ¿Cuál va a ser la tranquilidad de por qué tomaría una autoconsignación? Porque si Pedrito viene y me dice, Álvaro, te dejo mi autoconsignación, te digo, Pedrito, muchas gracias, vamos a cargar el auto dentro de nuestro sistema, va a emitir un eh, mandato de venta y en ese mandato de venta te va a decir cuál es el precio sugerido. Pero está pactado cualquier cambio o aumento de dólar. Obviamente que va a haber el vendedor que va a estar preparado o no para poder abordar esa situación. Claramente hay personas que no le gustan tener autoconsignación y es muy respetable. Les gusta vender su auto, dar garantía de lo suyo y también muchos vendedores y me incluyo a veces parece que son como el país, como la Argentina, sí. Les gusta pedir prestado dinero y no les, les gusta dar explicaciones, ¿no es cierto? Como la Argentina políticamente eh, y en, el, en la parte de agencia también. Y hay un valor agregado a eso. Yo digo que la consignación es muy buena, es un auto más, es una posibilidad más. ¿Sí? Es otro auto que llena un vacío de tu stock que no tenés. Y si vos tenés un proceso al cual está no solo en la venta, sino también en la compra, le vas a decir que su dinero está asegurado con vos porque tu marca es tu palabra. Entonces, tenés que tener elementos y procesos. Nuestro manual es de procesos, chicos, que ustedes pueden ingresar y se lo pueden descargar. No solo está acompañado de nuestro sistema operativo, sino también por cada una de las partes. Y cuentan con un equipo de, de, de soporte para preguntar cada una de las cosas. Desde el equipo de soporte de Comunidad Auto, desde el del CRM como Lucy, y desde el de Álvaro Rosa, ¿sí? Porque si vamos a mejorar el mercado, vamos a mejorarlo de verdad, hablando de verdad y con lo cierto. Yo te recomiendo que tengas, después en que vos quieras o no, no. ¿Y de qué manera va a tener? A través del sentido común. A través del sentido común yo te puedo lograr y te puedo decir que lo puede hacer por más que aumente el precio. Es más, ¿por qué vendemos mucho auto en la Argentina? ¿Por qué se le despierta el interés a las personas? ¿Por qué hay aumento todos los meses? Antes era una vez, ahora son dos, o tres, la inflación. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, quizás, eh, tengo un amigo que está vendiendo allá, que el auto vale lo mismo prácticamente todo el año y no aumenta. Entonces, la necesidad de ir a cambiarlo, obvio, mañana es la misma. En cambio... Pedrito, vamos a comprar el auto hoy porque mañana aumenta que el dólar, que el cambio. Eso genera cierta, eh, cierta energía que, que está bueno porque nos genera de la anida de vender más. Eh, pero nada, yo te diría que por ahí tomes consignaciones eh, eh, de Y te hago otra, otra consulta. Todos los, vehículos, todos, todos los vehículos lo venden obviamente transferido. No se vende sin transferir, ya sea de contado o financiado, ni hablar porque va, va prendado. Eh, mi consulta, y por ahí es mi miedo que, que suelo tener a veces, es en el transcurso que yo lo tengo, no sé cómo lo, lo tienen los demás o los lo tenés vos a los autos, que es con el 08 en blanco. Eh, mi mayor miedo es que le pase algo al titular, que pierda la vida, por ejemplo, y hoy se tiene que ir a su decisión, o que quede inhibido. ¿Cómo, cómo lo, lo manejan a eso también? Mira, yo creo que depende de tu grandeza y de tu negocio. ¿sí? Hay concesionarios oficiales que... Tomaron el auto y lo transfirieron a nombre de ellos porque son comerciantes habitualistas y le queda la transferencia más barata. Hay otros que lo tienen con el 08 abierto y es parte del juego de que a vos te pase esto. Lucy, dentro de nuestro sistema, cuando vos cargas una unidad de auto, te dice que tiene una alarma de 72 días. 72 días porque aproximadamente lo que tarda en llegar una patente, ¿no es cierto? No soy muy oriundo sabiendo del tema, pero aproximadamente ahí. Entonces te va dando diferentes tipos de alerta. Y esos diferentes tipos de alerta y que vos estás en un mercado en el cual quieres vender y te permite vender, te va a llevar a cabo de que vos tengas mayor intención en las publicaciones de meta con el auto, tenerlo publicado, tenerlo activo, tratar de ofrecerlo, porque también hay una realidad. Dejemos de lado de que la persona se muera, o dejemos de lado de que al, a la persona le inhiban. Vos estás en un negocio que necesitas continuamente una evolución, estar girando en torno al negocio de forma rápida. No podés tener un auto cinco meses. Y pero lo comprás 100 y lo vendí a 500. ¿Y a cuánto lo repones? Entonces, el valor agregado hasta en que vos vendas rápido. Pero, y lo que pasa es que vendo el auto y ahora no tengo que reponer. No tenés que reponer porque no vendés cero kilómetros. Vendés cero kilómetros y siempre vas a tener más oportunidad de tomar usado. Vos fíjate, Oleki era una plataforma que le daba la oportunidad a agencias multimarcas a que compren y repongan usados. Ahora no está más. ¿Dónde vamos a reponer el usado? Como hace Kavak, te dice, te compro el auto, lo arreglo y lo vendo, pero lo deja con un 08 abierto. Entonces... Así. Vos, como agencia, no vas a tener la posibilidad de comprar en la calle, en tu Face to fe. Es decir, Comunidad Auto tiene una, un lugar que se llama particular, donde la gente publica su auto, pero ya sabe que lo está publicando un día, un 15%, menos de lo que vale. Le da la oportunidad de reponer el stock. Mi recomendación que te hagas comerciante habitualista, lo cual no va a ser tan rentable, no va a poder manejar tan buenos números, para que, bueno, puedas vos poder poner el auto a nombre tuyo. Creo que son 90 días hábiles, ¿sí? Está bien. puesto dentro de nuestro manual. Y bueno, puedas tener esa oportunidad. Bárbaro. Muchas gracias. Excelente no, gracias, todo. No, gracias a vos, por favor. Pablito, eh, Pablo García, eh, vamos que estamos con los últimos. Hola Álvaro, buenas noches a todos. Eh, ¿Cómo andas, Pablo? Todo en orden de San Juan, que te faltaba irte para Cuba. San Juan, faltaba San Juan. ¿Cuánta publicidad hicimos con ROM? Estuvimos en un hotel en San Juan dando un montón de charlas de comunidad auto de luz y estuvo espectacular. Una fiesta bárbaro en San Juan el año pasado. No me enteré, si no hubiese ah, ido a me mala publicidad, ¿te das cuenta? Me equivoqué como vendedor. Tendré que ir con el vino para allá, me parece. Sí, venite. Tenemos, tenemos buena gente de San Juan. Mira, eh, hay agencia San Ignacio, creo que recuerdo, Patricio. Eh, eh, nos compran muchos autos. Eh, y tenemos también a Charlie, ¿cómo es? Charlie García, ¿cómo es que se llama? Carlito. También está en San Juan, que tiene una agencia de, de auto ahí muy linda. Creo que está pintado el frente naranja. Bueno, Pablo, contanos. Ojalá podamos fidelizar por acá a otro cliente, Álvaro. Eh, gracias por responder las preguntas. Muchas ya han ido saldando con las preguntas de los más participantes. Me queda la última. ¿Cómo hacemos con la info auto? Eh, considero que, bueno, estamos a 28, el martes cambia el mes, eh, guardamos el auto, ¿no? Yo soy medio a lo mejor de pensar como vos, la oportunidad siempre de vender. El país está medio revuelto y también la gente creo que es eh, oportunista, bien, quiero decir, eh, que sale a comprar sabiendo que puede verse modificado el precio. Y ojalá que eh, siempre sea así, que sean sí, oportunistas. Eh, todos queremos ganar siempre. Sí, eh, sin duda. Vendo a precio de info hoy, espero el martes que suba. Mirá, pero yo creo que, que, claro sería que baje, ¿eh? No, no, no. A ver, eh, sabemos que nunca va a bajar porque nuestro modelo de negocio en el país es totalmente atípico y diferente, pero particularmente digo algo: dentro del proceso vendamos cero kilómetros. Pablo, yo te hago una pregunta a tu pregunta. ¿Qué pasa si mañana voy y te digo, Pablo? Quiero comprarte una Amarok cero Kilómetro. Vos entrás en Comunidad Auto y me decís, sí, tengo una camioneta. Llamá al concesionario y te dice, sí, la vendo. Tenés tiempo para pagar hasta el lunes. Ah, buenísimo, espectacular. Y yo te digo, Pablo, tengo un usado para entregarte. Y vos ves que en la info y dibujá el número y mira, te la pago 7 millones, pero no tenés los 7 millones. Y va otro y te quiere comprar un usado. ¿El usado ese lo vendés o no lo vendés? Creo que sí. Porque con ese comprarías el otro que estarías reponiendo. Le gano por allá. Exactamente. Cada está en otro lado siempre. Chicos, nunca vamos a tener nada cerrado y nada concreto. Es como venimos manejando el mercado y cómo tenemos miles de ventanitas abiertas, sí. Yo sé que en mi cabeza, no solamente en mi sistema operativo y asimismo, más allá de crear sistema operativo, no me da vergüenza sigo con mis cuadernitos también. Sé quién quiere comprar y quién no. Lo que nunca le diría que no. Quizás le digo que el concesionario oficial no está vendiendo, no tiene el auto que le pueda encontrar. Y si me viene a buscar ese usado tan ansiado, ¿sí? Puedo predecir lo que va a pasar el mes que viene, sí. La revista Info va a aumentar entre un 3 y un 8%. Le cobro el valor agregado y a lo sumo ese cliente o ese prospecto puede decir, che, Pablo, me parece que lo tenés caro el auto y viste, el dólar aumentó, sí, claramente. Pero ya me, me, me arreglo. Si no tengo que comprar... Claramente, el modelo de negocio es vender cero kilómetros. Mientras a través de Comunidad Auto, más las agencias multimarca, más las estructuras y sin estructura compren cero kilómetros, va a haber más movilidad de usado en el mercado y todos vamos a ganar más. Si no, ¿de dónde vamos a reponer los usados? ¿Se entiende, Pablito? Sí, sí, está claro. Eh, tengo ahí como objetivo algún día llegar a los cero, me manejo con usados, obviamente. Deja de tenerlo como objetivo. Empezá mañana, www.comunidadauto.ar, 3.500 pesos por mes. Hacé de cuenta que la cuota de Spotify no existe, o la de YouTube, es lo mismo. Y entrá y a partir del lunes o desde el momento, tiene todos los cero kilómetros, todas las marcas, todos los modelos, todas las versiones, los mejores precios del país y lo más importante, que no le paga comisión a nadie. Buscaste una Maroc, habla directamente con el concesionario. Pablo García se empieza a ser conocido en Espasa de San Juan, comprándole a través de Comunidad Auto. A donde tenés toda la oportunidad y no tenés que pagar comisión a nadie. Y ahí determinás vos en cuánto toma el usado. Vos le ponés precio a tu usado. Entonces, si vos lo tomaste muy barato y sabés que llega a fin de mes y tenés que pagar los sueldos, va a saber si lo vende o no. El mercado no lo podemos trabajar de forma manual, común, estructurada. No. Hay que ir, es ¿eh? un auto carrera. Lo vamos llevando, aceleramos una curva más, en otra menos, y lo vamos llevando, Pablo. Vendés cero kilómetros. Si es de tu agrado, contás con un manual de proceso donde te va a explicar todo. Contás con un libro donde va a tener cualquier duda, inciso 4, en el cliente se enojó porque no le di el patentamiento. Lo tenés. Tenés una línea de soporte en Lucy, tenés toda la oportunidad en el CRM. Ojo, no lo digo para vender el CRM y comunidad autónoma. No, no. Te lo digo como valor agregado porque está parte de la pregunta. Todas estas preguntas que ustedes se hacen son las que me hice yo. ¿Dejo de vender? No. Si hay este portal, si hay este producto, voy a poder tenerlo. ¿Se entiende, Pablo? Sí, clarísimo. Gracias, Álvaro. Espero, no, espero conocerlo pronto, ya sea por acá o por allá. Cuando quiera. Gracias, Pablo. ¿Y Tati? ¿Será Correntina y Tati? ¿Y Tati? ¿O Gonzalo o Fabricio, que son los últimos están habilitados, que habían levantado la mano, no sé si hablan o no? ¿Cómo va, Torito? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Alberito? Todo bien, papá, todo bueno, en orden, me alegro, Gonzalo? Me alegro, me alegro. Bien, bien, bien. No soy de Gracias corriente. por estar, Gonzalo. Gracias. Nada, no, por favor, a vos por el espacio. Eh, nada, a ver. Eh, lo que a mí me pasó ahora hace muy poquitito es el cambio. Eh, es el cambio que hice, nada, bueno, lo comenté, del concesionario oficial de gerente de ventas a, a venirme para, para un multi. Eh, una pequeña duda es: ¿tiene sentido o no tiene sentido el decir, hace un mes eh, tomé este auto con un dólar a este, a este precio, ¿lo paso? ¿Tiene sentido o no? Mira, yo he hecho muchas locuras dentro de la compra y venta. He vendido un auto más barato de lo que pagué, pero estaba tomando uno más barato de lo que quería que lo podría haber pagado. Mira cuál fue la diferencia. Y era algo que no tenía. Eh, si analizamos el dólar, dejamos de ser vendedores de auto. Lo importante es que todos los meses tengamos uno más o que tengamos nuestro capital. No compramos y vendemos dólares, no compramos y movemos divisas, no estamos en la criptomoneda. Compramos y vendemos auto. Y dentro del auto le tenemos que ofrecer un servicio a las personas. Perfecto. Y, a ver, y está en el punto de vista de cada uno. Yo hablo desde mí, desde lo que hago yo y lo que encomiendo que quiera hacer cada uno. Después no, no está en que soy el dueño de la palabra. Seguramente va a haber gente que tiene mejor capacidad de pensamiento y de decir, no, yo dólares puse. Sí, hay gente que cambió dólares a una moneda y hoy si lo evalúa, Igualmente creo que entre el plazo fijo, el dólar y el auto, creo que en el auto. el sí. auto. Sí. El, auto. Y sin el duda. auto. Perfecto. No, 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 era un debate que tenía yo con, nada, con, un, con un colega, con un socio, y, y que yo pienso lo mismo. Yo, yo pego calco. <laughs> es lo que más quiero. <laughs> Así, quiero vender. Después vemos. Bueno. Gonza, lo, lo, que, lo que yo te digo de corazón. Vos vas a pegar más calco, uno tiene que mantener el negocio, tiene que ganar y cuando el negocio crece va tomando gente y esa gente tiene que tener una estructura para saber que vos todos los meses vas a cumplirle. Pero parte de los procesos está dentro de la ganancia, lo que vos puedas ejercer es que la gente piense como vos, la que está con vos y sienta como vos. ¿sí? Yo tuve mucha gente. Durante mucho tiempo que yo no supe cómo desenvolverme, cómo hablar, cómo ser, porque nadie me enseñaba, nadie me daba el manual. Era todo lo que veía y escuchaba. Y cuando creé ese Eureka, que todavía no está creado, dije, ¿por qué no puedo ayudar a otro? ¿Sí? Con mi manual, con mi libro, con mi. No estudié en ningún lado, soy autodidacta, ¿sí? Eh, eh, me baso a través de las operaciones. Vendí más de 15.000 autos en 12 años y los tengo todos certificados. Es más, si me pongo a pensar, vendí más autos que, que yo y Girard. Y, y se los puedo mostrar a cada uno. Porque el vendedor de autos es mentiroso, claramente, ¿no? Sí. Eh, pero esa es mi realidad. Entonces, quédate tranquilo que en ese sentido tenés que ir evolucionando a través de eso. Una calcomanía más, pero que deje una ganancia eh, para ojo. que la gente venga a trabajar con vos. Y más que venís del palo del oficial, ¿sí? Y del plan de ahorro. Bueno. Eh, a... No, anteriormente, dale. Un abrazo. De para Vamos con no, la última. Eh, Franco y. Hola. Hola. Ah, hoy Itatí de hoy, perdón, así no lo terminamos, que no se vaya ninguno. ¿Y claro, está hola, hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Buenas están no? todos? ¿Y está tío, Correntina? Correntina, pero vivo acá en Lanús. Vamos todavía, corriente, carajo, corriente por A. <laughs> bueno, bien, un gusto conocerte, Álvaro, primeramente. Muchas gracias. Sí. Eh, bueno, nada, más que pregunta, porque ya los chicos preguntaron de todo. Un poco Nunca río, nada. Bien bien la palabra nada. Ah, Nunca bueno. un vendedor dice nada. De todo. Bueno, <laughs> bueno nada. Eh, nada. Repito nada porque bueno. Es parte así. de la costumbre. De a poco la no las vamos a cambiar. La maldita costumbre. No pasa nada. <laughs> bueno, no Álvaro, eh, nosotras estamos acá con Flor Florencia barrio que también aparece ahí. Estamos... Bien apalancándonos de Comunidad Auto. Hace Bien. muy poquito que comenzamos con, con esta aventura de, del tema de, de los prendados, los usados, veníamos de plan de ahorro. Bien. Ventas de plan de ahorro. Entonces, eh, bueno, quisimos embarcarnos en esto. Estamos, somos amigas, hace cuatro o cinco años que trabajamos juntas. Y bueno, estamos con muchas expectativas, con, comenzando yo. Hace un mes, o sea, nada que estoy con esto, pero Bien. con muchas ganas de aprender, obviamente. Y si sí, la pregunta puntual que teníamos, porque veníamos ya hace unos días muy entusiasmada con, con, con este taller, preguntarte si vas a hacer un taller eh, presencial ¿sí? Sí. en Buenos Aires o, o vos sos de Junín, bueno, nos iremos hasta Junín. Vamos a hacer un seminario que vamos a hacer mucho. Primero porque creo en el poder de la fe. Segundo porque creo que todo lo que hago y lo pienso lo logro. Y porque entiendo que el vendedor de auto es el, la persona más carismática que puede haber. Es decir, de los vendedores el más lindo de todo. Y soy un ferviente creedor de los vendedores. Es decir, me encanta que haya vendedoras de auto. Recuerdo que cuando comencé, comencé en un concesionario oficial que se llamaba auto Stab, y una vendedora Paola. Recuerdo verla entrar con esos tacos aguja, esa mini palta, ese perfume. Y todos querían ser atendidos por ella. Porque ella había creado eso, ¿sí? Es claro. decir, uno crea esa esencia, crear esa personalidad que realmente era atrapante y sí. era muy buena vendedora porque era muy buena oradora hablaba muy bien realmente claro. así que vamos claro. a dar sí y mira vos pensás algo corres con una ventaja que no es con mi experiencia que está para aportar a todo cuando yo comencé era un poco más gordo y decían ahí viene el gordo tonto el que hace los videos <laughs> el que y se reían mucho de mí y estaba bárbaro que se rieran de mí y yo no me río de nadie no pero bueno pero digo qué bueno que haya pasado eso y que uno Haya podido revertir esa situación, es decir, crea esa fortaleza. Entonces, claro. tú desde corriente, siendo mujer, haciendo lo imposible con otro colega, imagínate con los chicos que hablaron de Neuquén o de San Luis, o con chicos que no tienen estructura, que te puedan encontrar en comunidad y y ti, tenés este auto, uy, oh, sí, porque en corriente hay más auto de esto, del otro. Yo vivo en la luz, eh. Está bien, no, no, perdón. Pero que fueras de otro lado y se puedan claro es increíble. Bueno, de sí, la sí, luz. Sí, más, sí, más, sí, olvidar. No cierto. Olvídate que sí y, y bueno, como, como te contaba hace un ratito, estamos apalancándonos de comunidad auto, estamos saliendo también a buscar eh, vehículos que quizás los prospectos nos pidan y que nosotros no tenemos eh, a recorrer, agencias, recorremos agencias, nos apalancamos, vamos, venimos, hablamos, conocemos, eh, metiéndonos un poquito todos los días, eh, también obviamente con con el tema, bueno, datos, eh, nosotros lo que eh, estábamos hablando con Flor es brindarle al futuro cliente la posibilidad, una, un abanico de posibilidades en cuanto eh, a la situación de cada, de cada prospecto, ¿no? Hay mucha gente que quiere, un, obviamente, lo que es un cero kilómetro, pero hay muchas otras que quieren también lo que es un usado. Bien. En base a eso, obviamente... Eh, poder brindarles obviamente con la transparencia que queremos trabajar, eh, poder solucionarle eh, al cliente esa posibilidad de poder llegar a su, a su auto, sea cero kilómetros o sea usado. Yo creo, y a ti que todos en la vida tenemos buenas ideas. Algunos las llevamos a cabo, otros no. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué pienso? Que si el día de mañana en este portal único y primero que jamás alguien creó, y hoy lo estamos haciendo entre la idea de todos. Ustedes imagínense, chicos, que Facebook tiene un botón que dice ayuda, ¿eh? Sí. ¿Sí? Todas las ideas de meta no fueron solo de Max Zuckerberg y de los programadores, fueron también de las que dejó la gente. Y acá claro. estamos nosotros. Imagínate que todas las agencias que están hoy registradas, que ya son 3.500, pusieran sí. eh, tres. 30, 30 autos cada uno, nosotros doblegaríamos o triplicaríamos el mercado automotor en el mercado libre. Pero imagínate sí. que todos esos autos tienen un dominio y están sí. registrados a través de un boleto, dejando una ficha claro. de peritaje. ¿Sabes uh -huh. qué sucedería capaz dentro de un año que vos tomás un auto que vendió eh, Gonzalo Zapata? Y vos claro. vas a ver cuando Gonzalo lo vendió, qué kilometraje dejó. ¿Por qué uh -huh. está creado esto? Para que empiece claro. a haber episodios donde a nosotros nos puedan empezar a dejar información. No tenemos información. A Cara claro. no nos da información, eh, la BTV no nos da información, y esta es sí, información sí, que sí. podemos crear elemento privado hechos en un lugar para nosotros. Por eso claro, hoy es estamos bueno. tratando de llevar a todo eso. Gracias mm -hmm. a ti por, por, por estar, me encanta de que nada. sean mujeres, la van a romper, <laughs> recorremos <laughs> muchas agencia, hay muy buena gente, sí, sobre todo en sí, la nube, sí, sí. y, y bueno, sigamos el camino de estar acá en Comunidad Auto. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias y un beso grande para todos. No, por favor, el último, Franco. Buenas noches, ¿cómo va? Cómo anda Franco, todo bien? Bien, ustedes. Bien, espectacular. Bueno, yo tenía una consulta eh, con respecto, obviamente, a la situación del país. Muchos preguntan sobre el financiamiento, eh, cómo ustedes se manejan con eso. Más que nada quería saber eso, porque bueno, muchas de las preguntas que tenía ya me las respondieron en lo Los que fue el curso de la tarde. Bien, y estos talleres van a ayudar mucho, sí. Acá nadie va a ayudar a ser mejor o más o mejor vendedor. ¿eh? Es decir, acá vamos a hablar de los procesos de día a día y de lo que pasa, más allá de todos los elementos y todos los acompañamientos que vamos dando durante la semana. Eh, cuando a mí la gente me dice, Álvaro, ¿cómo va a haber un crédito al 80%? Lo primero que le pregunto y le digo, che, te hago una pregunta. ¿Cuánto paga un plazo fijo hoy el banco? Porque hoy todo el mundo pone su inversión en un plazo fijo. Y el 100%. ¿El banco qué hace? Toma plata para prestarla. Sí. Si el banco la toma a un 100%, ¿cuánto cree que va a tardar en prestarla? Mientras más gente deje en plazo fijo, el autofinanciamiento del, del, del prendario cada vez va a ser más caro. Tuvimos una etapa de quiebre de, de trampolín donde fue barato, sí, nos ayudó a vender un montón. Hoy, cuando la gente se mimetice con todo ese número, va a ayudar un poco más, ¿sí? Porque es la realidad. Con el tiempo va a ir, va a ir creciendo más. Pero es un formato de venta y de habla que vos vas a tener con tus prospectos y con tus clientes. Eh, ¿Se entiende lo que digo, Franco? Claro, yo lo que, lo que quiero saber es cómo usted tiene la posibilidad de darle la financiación, o sea, qué, qué recursos tienen o cómo, cómo yo llego a eso. A... Bien, mira, eh, nosotros como agencia hicimos arreglos comerciales con diferentes entidades. Claro. Ya en dijimos, Comunidad Auto, ¿por qué no puede tener su propia entidad? Claro. Es decir, hoy a través de Comunidad Auto, si tenés el CRM operativo, ingresá, ponele mostrar, ¿sí? ¿Vos podés autofinanciar un auto ponele? un prendario a través de Credicar, porque entendimos que Credicar era el lugar más rápido, sí. ¿sí? que le puede ofrecer como una financiación propia a todo el país, o directo con el HBC, ¿no es cierto? Es sí. decir, vos podés entrar en el panel, este es tu panel, y vos podés simular un crédito, ¿sí? de forma rápida, pone el capital a financiar, ponele un millón, selecciona el modelo, y en el momento que vos estás hablando con la persona, le decís cómo le queda la cuota. Que después sea cara o barata es como vos le vas a vender la posibilidad. Claro, claro. ¿cierto? Está bueno, no, no lo sabía eso, que se podía hacer eso en la página. Me explico. Sí. Es decir, eh, todo lo que a ustedes imaginen está creado dentro de Comunidad Auto y este sistema operativo. Ustedes tienen que ser eh, los, siempre digo, los acompañantes de esto. Está todo sí. pensado por un vendedor de auto. Cuando yo entré en el año 2017 al mundo de la programación, eran programadores. Los programadores que crearon programas sobre lo que es el servicio automotor fueron haciendo preguntas. Yo las tengo en el face-to-face. En el día a día tengo el problema. Como tengo el problema, trato de buscar la solución y crearla en un sistema. Pensá, venía un, un prospecto a mi agencia y decía, hola, ¿cómo te va? Vengo a ver el vento. Y el día anterior ya lo había visto el vento y había hablado con otro vendedor. Y habló conmigo sí. porque le, le caí bien y le vendí. Venía el vendedor y decía, che, le vendiste. Y mi comisión... Me, me llanteaste el dato, ¿por qué, ¿por qué hiciste eso? No, pero es que el cliente nunca me dijo que había hablado con vos. Entonces dijimos, che, pará, el sistema operativo, si cuando cargamos una consulta con un DNI, nos da a entender que esa persona ya vino, él del otro lado de la pantalla nos está viendo, entonces, ¿qué le decimos atentamente? Ah, usted lo atendió a Ezequiel en el día de ayer. Y de sí. esa manera, o seguía con Ezequiel o el cliente o el prospecto decía, no, mira, no quiero seguir hablando con él, quiero hablar con vos. Bueno, listo, perfecto. Y se deja anunciado. Es decir, todo a través de la palabra, ¿sí? sí este es un buen modelo que tenemos para que puedas vos financiar. Sí. Te recomiendo que tengas el CRM. Sí, y sí, es, sí. Es muy barato por mes también. Sí. sí, sí, ni hablar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Franquito. Bueno, la verdad que fueron un montón los que ingresaron, fueron muy pocos los que se fueron. La verdad que se hizo de dos horas, no pensé que iba a ser tanto. Les quiero mostrar lo último y se los voy a dejar. Eh, Vamos a mostrar ali lo que es el, el, la plantilla de los referidos para mostrarle a los chicos. Estos chicos que el taller fue creado para las personas que no tienen estructura, sí, para las personas que no tienen agencia, quiero que empiecen a encontrar el portal comunidad Auto como un aliado, como un sistema operativo que puedan ayudarse. Pero esto es algo que creé plenamente, mejor dicho lo crearon los programadores, lo inventé yo, sí. ¿Desde qué manera pude eh, inventar esto? Es de, se acuerdan cuando se levantaban de la hora de la siesta, eh, Beto Uso, gracias, gracias Beto, eh, y encontraban siempre la vendedora de Avón vendiéndole a la mami. Y yo dije, qué grande estos brasileros. Tienen miles de vendedores y no necesitan tenerlo en blanco y están generando miles de ventas. Bueno, lo que hicimos en Lucy es que cualquiera lo puede hacer. A partir de ahora se descarga la oferta del día, ¿sí? Vos vas a encontrar ofertas del día de todas las personas que estén en Comunidad Auto. Vas a apretar un botón en la placa para publicar y lo vas a publicar de forma directa en tu red social. Y obviamente vas a tener tus comisiones pendientes de cobro. Todo esto tiene una buena información. Obviamente que están los chicos de soporte para explicársela. No tengo el tiempo suficiente para decirle todo lo que pueden hacer de esto. Pero esto es el plan de referido. Esto lo creamos ¿sí? eh, pura y exclusivamente. Para todos los vendedores de autos sin estructura, van a ver videos, van a, ir a ver información eh, que realmente está muy buena, sí, porque es el referido donde vos vas a ver tus consultas, tu seguimiento. Imagínate tu marketplace, pero propiamente con valores de agencia, no con valores de meta, con creado con tu información y que vos sos el dueño y que te puede descargar tu planilla y tenerlos guardados, no, que si cierra la cuenta se lleva la información a otro. Eh, los datos es muy importante que los tengan. Van a ver stock disponible, realmente está muy bien creado. Hay videos explicativos que se los vamos a mandar a todos para que vean cómo funciona el, el plan de referido. Veo un montón de chicos que, que antes de que se vaya están diciendo, gracias, quiero dejar algo en claro, ¿sí? En todo esto, en mi anotación, vimos una introducción de una persona que decía la compra y venta. Hablamos y tocamos todos los ítems que tendríamos que tocar, ¿sí? Y acuérdense que en, esta, en este taller nos hay algo que nos quedó muy en claro. Nunca decimos que no. Si no nos compró, no es cliente, es un prospecto, ¿sí? Y que tenemos que entender que para vender más tenemos que vender mejor. Y para vender mejor tenemos que capacitarnos. Más allá de que hay un montón de cursos de ventas y un montón de cursos de coaching, hay que capacitarnos con proceso. Procesos aplicados con lógica. Sentido común. A través del ensayo, error. Yo fui ese conejito de India que generó todos esos problemas, que no quedé bien, que aprendí de personas que me dijeron, Álvaro, no estoy conforme con tu servicio. Y eso a mí me dolió. Me dolió eternamente, dije, no me tiene que pasar más. Y cuando me di cuenta que, me, que se revertió, que me volví muy efectivo, dije, esto lo tengo que compartir con otros. Y hoy fuimos 150, la próxima seremos 300. Vamos a hacer el evento que vamos a presentar el libro, donde todos lo van a conocer, eh, que está muy bueno, que va a ser en octubre, septiembre-octubre, lo estamos preparando. Y, y, en, y en ese lugar van a encontrar no solamente charlas dinámicas de todos, que es lo que nos hace falta, que no tenemos ese lugar, ese club de vendedores y de vendedores de autos, y donde cada uno saque su ventaja, ¿no? Yo hago esta publicación y vendo mejor, vamos a ver un montón de cosas del servicio de publicación, pero particularmente vamos a encontrar un libro teniendo una historia totalmente de lo que hacemos. Ahora les va a llegar un cuestionario en el día de hoy o mañana, eh, que va a hablar de todo lo que fue esto, ¿sí? Eh, Va a dejar un montón de cosas en claro para que tengan ustedes y para que ustedes aborden. Y un montón de cosas que le van a ir llegando. La verdad, les agradezco a todos los que ingresaron. Eh, estoy leyendo el chat, que son un montón. Eh, gracias a todos, realmente. Esto es algo muy bueno. Eh, porque, nada, uno como vendedor quiere lo mejor para otro vendedor. Para mí, el colega no es una competencia. Así que a todos los que dejaron un mensaje, los saludo. La verdad que se nos fue la hora increíble. Nos hicimos dos horas, algo que íbamos a una hora. Espero que, que para ustedes haya sido muy bueno, ¿sí? Si hicieron print de pantalla, saquen foto, hagan print de pantalla, súbanlo. Y formando toros porque el, el vendedor es un toro que no, no mira para los costados, va para adelante. Por eso toro, ¿sí? Eh, y necesita tener un establo, necesita tener un corral donde, donde va ordenado. Gracias por todos los comentarios. En 15 días tenemos un nuevo taller. Los talleres y los seminarios siempre van a ser gratuitos. Nunca los voy a cobrar porque la idea es de que cada uno de ustedes pueda estar informado, de todo lo que está pasando en el mercado automotor. Así que les mando un saludo grande a todos, los que estén conectados con la cámara, los voy a ver saludando. Muchas gracias, gracias por la buena onda y por haber estado dos horas en este taller que para mí fue sumamente importante. Gracias chicos, buenas ventas, éxitos para siempre.